Audio Jungle. Ahora sí, ¿qué es el Guru Day? Pues bueno, antes de la pandemia solía ser un espacio que brindábamos de un par de horas para abordar un tema en específico, como tipo mini hackathons, también a veces lo hacíamos con la participación muchas veces hands-on de los que nos ayudaban a llevar esta parte, este laboratorio. Ahora, pues bueno, lo estamos haciendo en modalidad remota y la idea es que, pues bueno, podamos abordar algún tema de interés para la gente, en este caso que nos acompaña el día de hoy, y pues bueno, puedan llevarse una idea clara acerca de qué es lo que se trata, cómo se aborda este tema en particular, y pues bueno, también darles a conocer un poco acerca de las ofertas que nosotros tenemos para, pues bueno, para que puedan tenerlas en consideración en el momento que decidan ahondar un poco más. Ya sea en alguna capacitación, ya sea en alguna asesoría y demás. Ahora, el día de hoy yo voy a estar dando esta charla acerca de Spring. Y pues bueno, siempre les digo a toda la gente que trabaja conmigo, independientemente de qué es lo que vayan a dar, pues siempre es importante que conozcan quién se los está dando. Ya tenemos más de 10 años trabajando en la parte de Java en general, en la parte de integración, en la parte de sistemas, proyectos. Pues yo creo que como mucha gente aquí, hemos pasado por N cantidad de lenguajes. Mi principal fuerte en este caso es la parte de Java, es en donde he hecho la mayor parte de mi carrera. Me gustan otras cosillas, algunos otros lenguajes. Soy de esas personas que todavía utiliza Perl para ciertas cosas, pero cada día somos menos en esa vieja guardia. Y pues bueno, ¿a qué nos dedicamos hoy? Impartimos este tipo de capacitaciones en el modelo online y presencial, una vez que se restablezca con ayuda de la gente de TechGurus. Y pues bueno, también ofrecemos, igual como parte de las soluciones de TechGurus, más adelante lo va a platicar Luz, la vamos a presentar un poquito más adelante, ciertas asesorías muy puntuales con la gente que requiera algún apoyo en sus proyectos. Ahora, ya muy puntualmente, ¿de qué vamos a estar hablando? El título de este webinar es Implementa Spring en tus proyectos y crea aplicaciones a la vanguardia. Ahora, principalmente, ahorita vamos a desglosar los puntos. Bueno, pudiéramos dividir la sesión en tres. ¿Qué es y cómo se come Spring? Porque muchas veces la gente que ya llevamos un poquito de trabajo o un poquito de tiempo trabajando con la parte de Java, hemos visto en Spring, tanto el pasado, presente y futuro de Java. Eso vamos a abrirlo en un momento a la discusión. ¿Qué capacidades podemos emplear en la herramienta? Todo lo que son tanto pros como contras. Y también pues casos de uso. A lo mejor no siempre es pues una monedita de oro que podemos utilizar para todos los casos en general. Y pues bueno, también parte de esta sesión es pues un poquito de hands-on. Si por ahí alguien tiene oportunidad de descargar, si es que no tiene todavía, que probablemente la mayoría ya que tenga un IDE de Java. Si no, pues bueno, la sesión también va a estar disponible. Se las van a proporcionar seguramente más adelante el link para que, bueno, la puedan ver más adelante si tuvieran alguna duda, así como el proyecto que vamos a desarrollar. Vamos a pasar también, ya para la parte final, una dinámica de preguntas sobre los temas vistos en esta sesión. Y, pues bueno, les pedimos únicamente que lo tomemos de cierto modo en serio. No pasa nada si en algún momento se tienen que retirar. También entendemos que, bueno, es tiempo personal de todos los que nos acompañan en esta sesión. Nadie tiene la obligación de quedarse hasta el final, pero sería interesante que nos acompañaran en el transcurso de esta sesión informativa. Y, pues bueno, también el punto 4 seguramente se los va a mencionar mi compañera Luz más adelante. Van a asignar un par de becas en caso de, pues bueno, para la inscripción en alguno de estos cursos en las diferentes modalidades en las que lo venimos ofreciendo. Esta es una de las primeras preguntas que nos hacen antes de entrar de lleno, ya lo que nos vamos a ver el día de hoy. ¿En qué cursos puedo aprender Spring Framework? Pues bueno, hay
una modalidad amplia de cursos que tocan. El principal es un curso que tenemos dedicado, tal cual Spring, en donde nosotros vemos Core, MVC, AOP, Data y un poco de Security. Esto lo vemos nosotros en un curso tal cual, dedicado únicamente a Spring Frameworks. También hay otros en donde lo vamos tocando un poco a poco, que es dentro de la carrera de consultor de Java Full Stack o dentro del diplomado ya empresarial, en donde, pues bueno, incluso aquí en la parte izquierda, en el diplomado de Java Empresarial desde cero, ustedes pues van a poder tener ahí un poco también como esa toma de decisión con base en los frameworks empresariales y toda la parte de Spring Framework, que es un versus bastante interesante, también lo vamos a desglosar un poco. Y pues bueno, en la parte de la derecha está un poco más orientada tal cual hacia el full stack, porque pues bueno, pasamos de Spring Boot directamente hacia el WhatsApp y REST y bueno, lo vamos a involucrando con la parte de explotación de datos a través de las famosísimas SPAs que están muy de moda, las Single Page Applications, en este caso a través de Angular. Pero pues bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus características. Aparte de esto, pues bueno, ustedes pueden indagar en todos los cursos que tenemos aquí en T-Cruz. Por ponerles un ejemplo, tenemos cursos que van desde lo más básico, que puede ser a lo mejor el empaquetamiento de tus proyectos a través de Maven, cuestiones ahí a lo mejor como web service, ya sean SOAP, ya sean REST, a lo mejor un poco de presentación con Faces, integración con Hibernate. Si están un poco más en la parte ya de operación, de administración, llamemos de DevOps, también les va a convenir a lo mejor echarle un ojo a lo que son contenedores, orquestación, serverless, o directamente si están en toda esta parte de migración o de orquestación de publicación de servicios, más dirigidos hacia la nube, hacia microservicios, también tenemos toda esta gama de cursos. Ok, entonces ahora sí ya les di todo el intro y pues bueno, vamos a darle comienzo. Ya espero que estemos la mayoría conectados. ¿Y qué temas en particular vamos a estar tratando? Van a ser 1, 2, 3, 4, son 6 temas. Conocer las capacidades de Spring como marco de trabajo, ver en dónde es que se desarrolla Spring en el ecosistema de Java. ¿Cuál es la comparativa o cuáles son las, hasta cierto punto también las limitantes de Spring? Si lo vemos como librería, si lo vemos como framework, ¿cuáles son las ventajas, contras y casos de uso? Vamos a ver un poco de Spring Boot. De hecho, nuestro laboratorio, nuestro hands-on, está orientado precisamente hacia la tecnología de Spring Boot. Y, pues bueno, al final vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son los siguientes pasos de la tecnología Java, hacia dónde nos está llevando y pues bueno, cómo es que podemos nosotros dar un paso adelante en nuestras carreras, pues impulsándonos con estos marcos de trabajo. Hasta aquí nada más quiero preguntar si me escuchan bien, si tengo problemas con el audio, ¿todo está claro? Todo claro, gracias. Perfecto. Tengo por aquí todo claro. Ok. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Porque es como la nueva modalidad, ¿no? Siempre tiene que estarnos preguntando si escucha bien, si tiene el audio conectado, etcétera. Ok, entonces me gustaría hacer una dinámica muy rápida por ahí en los controles de Zoom. Me parece que, si no me equivoco, tienen por ahí como una palomita, tienen por ahí como un tachecito. ¿Quién de los que está atendiendo la sesión del día de hoy, ya había trabajado con Spring y quién todavía no lo ha implementado? O sea, también para poder orientar un poco esta sesión hacia lo que más tengamos hoy en día entre nuestros participantes. Si ya han trabajado en algún momento con Spring, nada más pónganle ahí yes. Vamos a ponerle aquí yes. Ah, no es cierto, les tengo que mandar la pregunta. Sí, es cierto. No lo he usado, he leído. No lo he usado, ok. Yes, perfecto. Pues estoy viendo que tenemos básicamente de los dos bandos. Hay quienes sí lo han utilizado, hay quienes no. Más o menos se está dividiendo, hay como 50-50. Ok, perfecto. Más o menos para irlo orientando un poco hacia los casos prácticos que tenemos hoy. Entonces, voy a hacer a un lado mis controles de Zoom. Listo.
Ok, para los que ya habían trabajado con Spring, probablemente hayan trabajado con Spring quizá en versiones recientes, a partir de la 3.5, 4 en adelante, pero pues me gusta siempre irme un poquito hacia atrás y mi intención no es aburrirlos, solo es platicarles un poquito de dónde venimos para que podamos comprender hacia dónde vamos. Spring, estamos hablando de que empezó por ahí del 2002, 2003, más o menos. Tom Rodson o Rod Johnson, no recuerdo exactamente el nombre del creador de Spring, pero era muy bonito y era muy fácil en el principio. Eso es un disclaimer que utilizamos toda la gente que ya tenemos un rato trabajando con Spring. Eran 21 clases con las cuales nosotros trabajábamos y hacíamos toda nuestra la instanciación de los beans que necesitábamos para trabajar. Hoy en día es muy complicado y es precisamente el reto que tenemos los instructores de poderles ahorrar un poco a ustedes el dolor de cabeza de identificar por dónde pueden comenzar a trabajar con Spring y que no les ocurra como a muchos, quizá también nos ha o les ha ocurrido, es muy fácil perderse entre todo el ecosistema de Spring. ¿Por qué? Porque Spring puede hacer hoy en día ya lo que te imaginas. Si tú pones en Google cómo hacer X cosa con Java, al menos 3 de 10 respuestas o más, probablemente 5 o 6 respuestas te van a decir cómo hacerlo con Spring y probablemente la mitad de esas respuestas hoy en día ya sea cómo hacerlo con Spring Boot o cómo exponerlo como una API REST y cómo agregarle seguridad y un largo, etcétera. ¿Qué puede hacer Spring? Pues bueno, puede hacer microservicios, puede hacer aplicaciones reactivas, puede hacer despliegues en el cloud, puede hacer despliegues como aplicaciones web, puede hacer servicios tipo serverless que no requieran forzosamente una aplicación o un servidor de aplicaciones web para poder distribuir esa carga de trabajo. Puede hacer aplicaciones tipo Event-Driven o incluso puede hacer tareas de tipo batch. Si se fijan, es un abanico bastante enorme que nosotros tenemos con Spring. Y si ustedes revisan, por ejemplo, este portafolio, que es, digamos, una de las principales vistas que nosotros tenemos en general, como a 20 kilómetros de distancia, de qué es lo que hace Spring y cómo se organizan sus módulos, pues se van a dar cuenta de que tenemos N cantidad de puntos para poder empezar. Si tú requieres hacer una aplicación de tipo standalone, pues a lo mejor ocupas un poco de Data Access Integration, dependiendo de tus requerimientos, a lo mejor utilizas un ORM, a lo mejor no utilizas web, pero utilizas aspectos y probablemente utilices Inch, Core y Context. Entonces, va a depender mucho de qué es lo que necesites, qué módulos de Spring vas a requerir. Pero si se fijan, hasta ahora no hemos podido centrar nada, no hemos podido bajar nada realmente a un contexto tangible. ¿Por qué? Pues porque Spring está bastante, bastante enorme. Voy a abrir. Creo que se cortó la pantalla. A ver, déjenme darle aquí. New Share. Desktop share. Ok, ahora estoy compartiendo mi pantalla, ya la debemos de poder ver por ahí. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí una vez que nosotros entramos a la página de Spring? Pues que hay realmente de todo. Esto es lo que teníamos en la presentación ahorita. ¿Qué es lo que puedes hacer a través de Spring? ¿Cómo es que lo puedes hacer? Algunos comentarios de un software engineer en la parte de Netflix, pero realmente no te da mucha pista por dónde comenzar. O sea, te dice aquí que puedes hacer cualquiera de estas cosas. Te dice aquí que te metas al training, que te metas a la parte de supporting, que te metas a el Quick Start, que creo que también esa parte es muy importante, la parte del Quick Start, pero tenemos muy pocas puntos en donde nosotros podemos decir, ah, ok, esto es Spring y para esto lo voy a utilizar. Vamos a regresar un segundo a nuestro PDF. Y para poder ir aterrizando esa serie de capacidades que nosotros tenemos con Spring, pues vale la pena echar un ojo a en dónde se encuentra hoy en día en la tecnología de Java. Y para esto me gusta mucho trabajar con estos ejemplos que nos de alguna manera nos ayudan a poner muy bien los pies sobre la tierra y poder identificar los casos de uso principales y en dónde es que podemos acotar la funcionalidad de Spring. Lo que estamos presentando en estos momentos sobre la pantalla, pues es una aplicación, perdón, una arquitectura
llamémosle tradicional, de una aplicación Java Enterprise Edition, en donde, pues bueno, del lado izquierdo tenemos a los principales accesos, que en este caso es a través de una aplicación cliente, de una aplicación tipo desktop. Tenemos un cuadro amarillo en la parte central, que normalmente es nuestro application server, y del lado derecho tenemos nuestro legacy o nuestra integración con a servicios externos. Puede ser un ERP, puede ser a lo mejor un CloudBus, puede ser un database, etcétera. Lo que nos interesa, lo que nosotros desarrollaríamos en la mayoría de los casos, sería todo lo que viene dentro de la caja amarilla, que en este caso, si seguimos los patrones de diseño, al menos teniendo pues en cuenta un MVC por ahí, pudiéramos empezar a segregar ciertas tecnologías para el front. Pues tenemos algunas opciones que pudiéramos ocupar. Podemos ocupar JSPs, que seguramente han utilizado ya en sus aplicaciones para hacer la capa de la presentación. Podemos ocupar JSF. Pues hoy en día ya tenemos la versión 2, ya está muy bien trabajada, es un poco más event-driven, pero pues, bueno, todavía tenemos algunas cosillas, pues quizá que mejorar en la parte de JSF. Tenemos algunos servlets que todavía se usan mucho el día de hoy, los servlets, sobre todo aquellas personas que están acostumbradas a aplicaciones con reporteos. Es muy del día a día todavía hacer la integración con servlets para obtener reportes y para obtener ciertas cifras de control. Tenemos también integraciones seguramente en la capa de presentación con servicios web, tanto RCP como AWS. RCP, pues un poco de los stops que teníamos en Legacy, sobre todo para las que van hacia Java Application, no las que van sobre web browser, y pues un poquito de servicios web normal a través de JAX AWS, que son tal cual los SOAP que manejamos siempre, vaya. En la parte central, nosotros tenemos entonces nuestra capa de JBS, en donde lo podemos dividir en lo que pues comprende toda la tecnología de los JBS, que son tanto los bins de entidad como los bins de sesión, ya sean stateful o stateless, o los MDBs, que son los message driven bins, dependiendo de si lo queremos hacer una arquitectura tipo event driven o una arquitectura pues un poquito más estándar, llamémoslo así, con los session bins. Un poco más hacia la derecha, nosotros tenemos una capa de acceso a datos que pudiéramos organizarla con con JMS, con un JCA o directamente con un JPA para acceder a una base de datos. Además de ello, pues tenemos una cantidad de servicios interesantes adicionales que pueden ser desde JNDI, que si alguien ubica JNDI realmente es muy básico y ya tiene más de 15 años en el mercado, hasta a lo mejor cuestiones un poco más nuevas, como, bueno, no nuevas, sino un poco menos descubiertas, quizá como JAS. Para quienes no han ocupado en algún momento JAS, la realidad es que seguramente lo han ocupado, solo que con otros nombres. JAS es Java Authorization and Authentication Services. Entonces, básicamente cualquier login ocupa JAS. Podemos ocupar JTA para la parte de transacciones, Context Dependency Injection para la parte de lo que es esto de inyección de dependencias, y es un largo, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, para desarrollar toda esta aplicación, tendríamos que tener un consultor que sepa, número uno, JSF probablemente, porque no nos va a bastar, seguramente tengo JSPs. Tendríamos que ese mismo consultor sepa Web Services, que ese mismo consultor sepa de JBase, además de que me pueda implementar de manera correcta un Java Message Services, quizá que tenga cierta experiencia en JPA. Y que además de ello, a lo mejor me sepa configurar correctamente mis recursos JNDI en el servidor. Entonces, al final del día no está mal, solo es pues para poner los puntos sobre la mesa. Ahora, ¿cómo es que nosotros traducimos esto hacia una versión de Spring? Exactamente el mismo diagrama lo tenemos aquí, pero ahora en versión de Spring. Y si se fijan, son puros módulos, puros módulos. En la capa de presentación tenemos Spring MVC, puede ser Spring Web o puede ser Spring MVC REST. Tenemos un Spring Security a través del Presentation Layer y que involucra un poco de Business Logic Layer. Ese es uno de los cross-cutting concerns que nosotros vamos a conocer en la parte de Spring, como también lo son logs y auditoría. Pero aquí tenemos un IOC container, tenemos un Spring Context, una OP, y si se fijan, todos son módulos que tienen el prefijo de Spring, y vamos a ver más adelante que todos se manejan exactamente de la misma manera. Por lo cual, a pesar de que sea completamente distinto el módulo Spring MVC del módulo, por ejemplo, Spring DAO, en el fondo se comportan de manera similar. Por lo cual la curva de aprendizaje, una vez que yo aprenda Spring, me va a ser muy fácil brincar de una caja a otra. Versus, voy a regresar un momento a la lámina anterior.
versus que si yo a lo mejor sé o aprendo JSF, a lo mejor con un Prime Faces, no va a ser lo mismo aplicar un Prime Faces o el conocimiento que yo tenga aquí de un Event Driven Model, a lo mejor a esta parte de los de JBS en un MDD. Si me es un listado más amplio de tecnologías para poder ser completamente capaz de realizar una aplicación de este tipo, es más largo el camino en este caso con Java Enterprise que en este caso con Spring. Por eso es que Spring adquirió una popularidad enorme hace más de, ya son casi 20 años. Si alguien ya tiene más de 10 o 15 años trabajando en esta parte de la tecnología, que creo que hoy no nos acompaña gente de pues quizá de esa edad, pero pues bueno, habrá quienes recuerden con cierto dolor y cierta amargura los oscuros días de los CJBs en la versión 2, que fue precisamente cuando Spring se puso las pilas y pues nos empezó a entregar lo que nosotros conocemos hoy en día como este rectangulito azul al centro, que es el Spring IOC Container. Esa es una de las primeras cosas que vamos a revisar. Ahora, aquí está. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder tomar esa decisión? Si se fijan, ya lo estamos bajando un poco más. Ya estamos llegando al punto en donde vamos a ver qué vamos a ocupar de Spring al principio. Pero para llegar a esa parte, pues tienen que estar, yo siempre se los digo a los chicos, tienen que estar convencidos de que Spring sea la mejor decisión para su proyecto en particular. ¿Por qué? Porque hay una brecha. No sé si algún día entraron a los cines cuando acababa de salir la película de Marvel, entonces la de, ¿cómo se llama la película en donde se dividían de Team Captain y Team Iron Man? No recuerdo el nombre, pero de las Sí. de Civil War, exacto. Entonces, básicamente, nosotros en el mundo de Java estamos divididos en dos, los que somos Spring o los que somos de la parte de Java Enterprise. Entonces, siempre nos estamos peleando ahí. Los argumentos, por ejemplo, también para que ustedes lo tengan en cuenta y en este caso decidan qué curso a lo mejor les convendría tomar dentro de los que ofertamos en T-Cruz, si un diplomado Frameworks o directamente una parte más orientada hacia Spring 100%. En el caso de que, por ejemplo, sobre la mesa ustedes tengan los requerimientos de que su aplicación sea rápida, sencilla, robusta y que les cueste lo menos posible de trabajo, pues quizá les recomendaría un poco más que se quedaran con la parte de Spring. Si uno de esos requerimientos, por otro lado, a lo mejor fuera esto, que su aplicación se apegara un poco más a los estándares y que dependieran menos de tecnologías externas, por ponerlo de algún modo, les recomendaría quedarse con la parte de Java Enterprise. Uno de los principales puntos que siempre comenta, en este caso la parte de Java Enterprise, es que Spring se sale un poco de estándar. Spring no está estandarizado 100%, cosa que obviamente la parte de Java Enterprise sí lo está, pero lo paga con creces Spring. Quizá en el sentido de que, a pesar de que no está estandarizado, si tú quisieras, no sé, ejemplo, el día de mañana que sale una nueva tecnología de AWS que se llama Dynamo AWS, por ejemplo, y te abre un puerto en una sesión externa y se comunica con N cantidad de sistemas y demás, es mucho más fácil que tú lo veas en Spring en los próximos 2 o 3 meses a que te esperes a que la parte de Java Enterprise haga una implementación y una API que tú puedas estar utilizando. Estamos hablando de que hoy en día, ya para la recta final de este año, de este 2020, no tenemos, por ejemplo, en la parte de Java Enterprise, todavía algún patrón o alguna implementación, alguna API, digamos, de, por ejemplo, un Eureka Server o un Consul o algún servidor de autorregistro, de autodescubrimiento, que nos lleve de la mano, por ejemplo, hacia hacer arquitecturas tipo orientadas hacia microservicios. Eso todavía no lo hay en la parte de Java Enterprise, que ahora ya más bien es Jakarta Enterprise, ¿no? Pero, pues bueno, eso es más o menos, por ponerlos en una balanza. Spring te va a llevar de la mano con aplicaciones nuevas, fáciles, bonitas,
pero pues te vas a quedar, llamémosle, amarrado a la manera en la que trabaja Spring. Y eso va a ser uno de los puntos muy importantes que vamos a ver más adelante. Que así como aprendieron a programar Java en algún momento, así van a aprender a programar Spring, porque Spring no nada más es Java, sino Spring te va a decir, hazlo, pero hazlo como a mí me gusta. Que pues es una, a la vez es una contra y es una ventaja, versus la parte de Java que te da todo el API y tú puedes hacer con él lo que quieras. Entonces, por ponérselo sobre la mesa, esos son sobre todo los dos caminos que tenemos hoy para realizar arquitecturas como aplicaciones robustas, aplicaciones a la vanguardia, pero pues bueno, hoy en día venimos empujando un poco más la parte de Spring. Ahora, con todo esto que hemos platicado, un poco me gustaría subir o poner aquí sobre la mesa si nosotros tenemos... preguntan por ahí que si Spring ha hecho algo para móviles. Sí, pero ya no le da soporte. Hace algunos años, que será como 3 años más o menos, había un proyecto que se llamaba Spring Mobile. De hecho, había un proyecto que se llamaba Spring Rich Applications. Ay, no recuerdo, pero era cuando estaban de moda las RIAs, que una de las que creo que se quedó con más vida fue el proyecto de Silverlight de Microsoft. Spring hizo algo similar, pero pues fue en el Inter en el que agarró un poquito más de punch la parte de Angular, la parte de React, y lo dejaron de lado. Entonces, no es una de las principales apuestas de Spring por incursionar en el mundo de móviles. Spring se dedica a lo suyo, que es, si lo quisiéramos ver así, Spring viene siendo como el pegamento que une todas las diferentes cajitas de nuestra aplicación, llámese base de datos, legacy, integraciones externas, etc. Por eso es que todos esos proyectos se fueron desestimando con el paso del tiempo. Incluso hace 5 años más o menos, tiene poquito que lo desestimaron, pero estuvo de moda hace 5 años más o menos una integración con Flex. Si alguien recuerda, hace unos 5 o 8 años estuvo de moda un poco la parte de Flex de Adobe, para hacer aplicaciones pues bastante interactivas y bastante bonitas en la web, pero pues le ganó el paso a HTML5, las páginas de tipo SPA como Angular y React o como pues Vue.js. Pero para responder la pregunta, sí, sí ha hecho para móviles, pero no es lo principal de la parte de Spring. Ok, entonces ahora sí, vamos un poco más a la parte de qué son los módulos, de todo eso que nos dijo Spring que podía hacer, que recordemos, nos dijo Spring que podía hacer integraciones, podía hacer batch, podía hacer aplicaciones o servicios web, etc. Toda esta gama de pequeños proyectos, en este caso una MPQ que es, se me fue, Another Message Queue Protocol, que básicamente son los JMS, pero a través de una... Un protocolo un poquito más ligero, que en este caso es la implementación de Rabbit. Heytoast para la gente que programa, por ejemplo, en React o sobre Angular. Esto viene pues bastante de la mano porque te provee links de manera automática para llegar a cualquier recurso que tú estés exponiendo. Spring React, la integración a través de módulos de Spring. Si ustedes ven Spring Integration, no es que tengan que integrar ustedes Spring con cualquier otra tecnología, sino ya hay módulos que te dan esta capacidad de integración. Para que se den una idea, por ejemplo, hay integraciones empresariales que se hacen a través de buses o se hacen a través, por ejemplo, de integraciones como puede ser Apache Camel. Y pues esto lo puedes configurar directamente aquí en un Spring Integration. Spring Batch, pues obviamente para dejar ahí tus aplicaciones que corran sin necesidad de un front, Data para acceder a la base de datos, Security para pues obviamente ponerlos a través de una barrera de seguridad. Social es un proyecto que sigue vivo, pero ya no le dan mucho mantenimiento. ¿Qué se ve aquí en Social? Integraciones con redes sociales. Pero bueno, eso ya hoy lo trasladan hacia otra barrera que son los proyectos de token, los proyectos de OAuth, y pues ya no es tan, tan requerido meterse aquí en la parte de Social. Groovy, por si ustedes quieren programar en otro lenguaje que se suba a la Java Virtual Machine. Web Services, tanto SOAP como REST. De hecho, REST viene como un poquito más aparte. Webflow es muy interesante para todas esas aplicaciones que no tienen una máquina de estados bien definida, sino que puede ir cambiando. Si alguien tiene, por ejemplo, acceso a su banca en línea, de vez en cuando a lo mejor ahí les aparecen anuncios o pantallas intermedias de cambia tu nómina con nosotros y te damos Spotify 2 meses gratis o lo que sea.
Pues eso normalmente lo meten a través de máquinas de estados y eso es muy sencillo hacerlo con Spring Webflow. De hecho, una de las aplicaciones que más he visto que utiliza Spring Webflow es la banca en línea de Citibanamex. Spring XD para hacer aplicaciones, pues llamémosle muy rápidas y a través de línea de comandos. Spring Boot, que es donde nosotros vamos a ver al día de hoy un hands-on, y la parte de Spring LDAP para meternos con directorios activos o a lo mejor un poco de accesos directamente hacia las instalaciones de seguridad que tú tengas de tu máquina local. Ahora, estos principales módulos de Spring, ustedes pueden entrar a la página de Spring.io, ir hacia la pestaña de proyectos y ahora sí, ver esta parte de todos los módulos, que si se fijan, todos estos módulos están listados del lado izquierdo y solo vimos en la presentación algunos que están por ahí. De hecho, algunos tienen incluso submódulos. Por ejemplo, en este caso, Spring Data. Spring Data habíamos nosotros visto hace unos momentos que era, pues sí, para acceder a la base de datos. Pero para acceder a la base de datos, si se dan cuenta aquí, los voy a contar rápido: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son más de 15 módulos para acceder a la base de datos, dependiendo de cuál sea tu capacidad o tu necesidad, más bien. Desde acceder con un JDBC normalito hasta acceder con una extensión JDBC, probablemente para una base de datos no soportada. No sé, se me ocurre un Oracle RDB que se dejó de dar soporte hace más de 15 años. O a lo mejor directamente hacia un Neo4j. Si alguien de ustedes ha utilizado un Neo4j, pues sabrá que no es una base de datos como normalita, es más bien un poco orientada hacia redes neuronales. Hay otros árboles muy interesantes, como puede ser el Spring Security, que tiene aquí OAuth, SAML o Kerberos. Tiene un Spring Session que puedes ver aquí, que lo sube a un, digamos, de un caché con Redis, lo sube a un MongoDB, lo sube a un Gemfire de la parte de Pivotal. Y pues básicamente tenemos este apartado de módulos que viene cambiando muy, muy frecuentemente. Casi cada 2 o 3 meses meten aquí un proyecto nuevo. De hecho, este de GitHub no lo había visto. No sé, no tengo muy en claro de qué es este de GitHub. Vale la pena echarle un ojo. Credentials Cloud Foundry. Ah, ok. Pero si se dan cuenta, es un mundo lo que nosotros tenemos de Spring. Y pues básicamente lo que vamos a ver ahora es cómo es que podemos desdibujar esa madeja y poder sacar el hilo conductor que nos va a poder permitir agarrar Spring por las riendas desde un comienzo. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas, contras y casos de uso? Ok, para esto un poquito acerca de lo que ya habíamos platicado, sobre todo aquellas personas que ya tuvieron una interacción con la parte de Spring, me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de cómo les ha ido, dicen por ahí, cómo les ha ido en la feria, cuál fue su experiencia de trabajar con Spring y si ustedes lo ven más como un marco de trabajo que les ayuda o que les perjudica. Les hago la pregunta abierta, ¿por qué? Porque me ha tocado de todo. Me ha tocado gente que ha implementado Spring en sus proyectos de una manera, pues llamémosle como de la mano, con la gente de los mismos consultores con los que suelen trabajar. Y ha habido gente que me ha dicho, no, es que a mí en mi trabajo a fuerza me pidieron que implementara Spring, pero no veo cuál haya sido la ganancia. Entonces, me gustaría que me compartieran un poco de sus experiencias, de sus puntos de vista, sobre todo para poder llevar la siguiente dinámica. Vamos a dejar la presentación aquí puesta sobre esta lámina. La vamos a explicar ahorita en un momento más, pero si alguien nos pudiera compartir acerca de sus experiencias con Spring, sería muy enriquecedor, pues yo creo que para todos. ¿Alguien de los que ha trabajado con Spring nos quiere compartir? Pues yo, cuando estuve haciendo un proyecto en una empresa, era obligatoriamente usarlo con Spring, específicamente con Spring Boot. Fue la creación de un API REST que
que básicamente se unía a otros web services y en base a eso hacía como traía unos datos y hacía un filtrado y te sacaba un resultado. Y pues la verdad se me hizo, yo nunca lo había visto, pero se me hizo muy sencilla la forma de implementarlo y la forma de cómo de una manera tan simple se podía implementar y desarrollar todo, porque de hecho teníamos como un tiempo muy corto para entregarlo y sí, sí pudimos lograrlo. Ok, de acuerdo. Sí, muchas veces el futuro, no de todo, pero hacia donde se intenta dirigir la mayor parte de los esfuerzos de Spring es hacia los proyectos de Spring Boot. Han hecho una implementación bastante interesante, que es lo que vamos a ver el día de hoy, con llevar los arquetipos hacia un siguiente nivel. Si hay gente aquí que ya tiene un poquito de trabajo con la parte de Maven, a lo mejor en algún momento ha utilizado los arquetipos, que no son otra cosa más que el tiempo y esfuerzo de alguien más que ya vio qué librería con versión X trabaja bien con qué librería en versión Y, y pues eso la gente de Spring lo llevó a un siguiente nivel, que pues ahora es toda la parte del Spring Initializer. Pero, ok, muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Nos comenta también de este lado Agustín, la configuración un poco complicada por ahí. Te has tenido un poco más acerca de, o más acercamientos con proyectos JSF y JB3. Ok, sí, de hecho es una de las cosas que suele pasar al principio con la parte de Spring. Sobre todo cuando nos empezamos a meter en la parte de Spring Web y que seguramente tenemos, aparte de un Application Context, tenemos un Servlet Context o un Servlet Dispatcher XML y no sabemos muchas veces en dónde metemos qué cosa con qué. Es más natural, llamémoslo así, muchas veces la integración entre JSF y JB3, sobre todo de JB3.1, que ya incluso nos pone por ahí los singletons como un condimento por aparte. Pero, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo es que lo hacemos muy sencillo en una aplicación Spring Boot, y de hecho esa aplicación Spring Boot ustedes más adelante la pueden extender con sí, con Faces, con OmniFaces. Hay un plugin para desarrollarlo con las últimas versiones de Prime Faces y pues no creo que les cueste mayor trabajo. Uno de los puntos que yo siempre veo, por ejemplo, a favor de la parte de Spring, de hecho, lo vamos a ver más adelante en una lámina, es que al menos en lo personal y con la mayor con la mayoría de las personas que me ha tocado convivir, trabajar y hablar un poco acerca de sus experiencias en el trabajo, ha sido que les ha costado mucho la parte de unit testing o en general la parte de testing con aplicaciones empresariales. No es lo mismo tener que levantar un Arkillian o tener que levantar un OpenJB para hacer tus pruebas unitarias versus un Spring de Unity. Se acabó. Por ahí nos comentan un poco acerca de la configuración que puede ser un poco pesada y el trabajo con tokens. Sí, todavía el trabajo con tokens todavía es un poco artesanal, digámoslo así, pero ahí hay algunas recomendaciones, las vamos a ver quizá un poco más hacia el final, pero bueno, te puedo adelantar un poco, Sara, que lo que se ha venido recomendando es que ya no nos hagamos nosotros cargo de las implementaciones de protocolos tipo OAuth o protocolos tipo de token, barreras y demás. Y hemos estado empezando a dejar eso más en manos de terceros, como puede ser proyectos open source, como Keycloak, de la parte de JBoss de Red Hat, o de proyectos, por ejemplo, como Auth0, que son completamente en la nube y que pues tienen hasta cierto modo una capa gratis, o proyectos a lo mejor con un poco más de punch, pero con un poco más de costo también, como son la parte de Forge Rock. Y si quieres, esta dinámica la dejamos para un poquito más adelante, si no nos vamos a extender mucho. Y para continuar, nos pregunta nada más Ignacio acerca de la licencia. No vamos a tener ningún tema sobre la licencia. Es open source y en teoría, esto es. Entre comillas, en mayúsculas, rojo, en teoría, no hay planes de que cambie la licencia. Y ese es uno de los mayores argumentos que siempre pone la gente que está un poco más del lado de la Java Enterprise sobre la mesa, que pues a pesar de que sufrieron un poco con las licencias restrictivas en la parte de Java
8 hacia adelante, que las adquirió Oracle. No sé si alguien de ustedes se haya detenido a leer las letras chiquitas en los últimos updates de que han seguramente aceptado ya en la parte de sus JDKs. Te dice que me parece, no estoy seguro si de la 8, pero a partir de la 11 o la 12 sí, y ya cambió las licencias. Entonces, si nos contestan por aquí que sí, Oracle ya cambió la licencia. Sí, entonces por ahí no creo que suceda como con Oracle, que te hacían una auditoría y te vengan de reversa a ver si estás utilizando esa JDK en producción o no, pero también hoy en día hay N cantidad de JDKs cumplientes, compliance, que puedes utilizar sin miedo a que tus aplicaciones funcionen diferente. La más conocida es OpenJDK, pero también una que está empujando mucho es AdoptJDK, que es una de las que pone Spring sobre la mesa. Y voy a cambiar pantalla. Me parece que se llama, normalmente la ves en la web de Spring Initializer, pero esta es AdoptJDK. Esta es una de las que están teniendo un poco más de empuje con todos los proyectos de Spring. Me ha funcionado bien. En producción les puedo comentar que he utilizado OpenJDK, he utilizado OpenJDK y para desarrollo en local he estado utilizando unas de IBM y también me han funcionado bien, unas correcto. Entonces, cada vez hay más opciones dentro de de la comunidad de open source. Entonces, pensaría yo que no tuviéramos problema con la licencia de la JDK. En cuanto a la licencia de Spring, pues no creo que cambie nada en la licencia, pero pues tampoco les puedo asegurar nada. Al final es un producto de un tercero y si el día de mañana enloquece y nos quiere cambiar la licencia, pues ya nos amolamos. Pero no creo que en realidad no suceda alguno de esos escenarios. Entonces, adelantándome un poquito, ahorita regresamos a la parte de la dinámica, adelantándome un poquito, pudiéramos exponer nosotros acerca de ciertas ventajas y ciertas limitaciones. Nosotros en la parte de Spring podemos utilizar de manera muy sencilla los plain old Java Objects como modelos base de referencia y de implementación. La flexibilidad de configuración, de hecho, flexibilidad de configuración también está en la parte derecha, en el tercer punto. Hay una parte en donde se ofrece demasiada flexibilidad de configuración. Esto es para la gente que a lo mejor tiene dos o tres fuentes de configuración, pues suele ser un poco complicado versus que quizá tengas un XML, a lo mejor 250 líneas. Una de las ventajas también es que no estás atado a un servidor de aplicaciones. Si en algún momento ustedes, por ejemplo, quisieran desplegar alguna aplicación, probablemente en un Wildfly, tendrían que a lo mejor fijarse mucho, sobre todo en qué versión de JSF tienen o qué versión de JAX-WS tienen. ¿Por qué? Pues porque hay servidores de aplicaciones que ya vienen con todas esas librerías y que muchas veces cuesta trabajo poner la versión que tú quieres versus la que te provee el servidor de aplicaciones. En cuanto a que si lo haces con Spring, pues básicamente puedes meter lo que tú quieras, como tú quieras. La facilidad de realizar pruebas, tanto unitarias como de coverage, con la parte de Spring es mucho, muy sencilla. Y sobre todo que empezamos nosotros a aprender a programar con Spring. Esto es convención sobre configuración y eso es uno de los dogmas que se lleva Spring hasta las más entrañas, hasta niveles bastante interesantes. Siempre va a ser convención sobre configuración. Esto es, Spring te da la manera de que lo hagas todo a mano, pero si lo haces como dice Spring, te resulta mucho más fácil. Ahora, una de las limitaciones más interesantes o más a tomar en cuenta es la complejidad del framework. Antes era, llamémosle más sencillo, aprender Spring porque eran mucho menos módulos. Ahora se ha vuelto un monstruo y es precisamente por lo cual asumimos este reto a las personas que brindamos capacitación en la parte de Spring para poder guiar a la gente que viene con nosotros hacia un camino muy sencillo. Pero eso no quita que la curva de aprendizaje pues sea un poco pronunciada. ¿Por qué? Porque hay demasiada flexibilidad. Te encuentras cómo hacerlo con Spring de 5 maneras diferentes y las 5 están bien. Hay una falta de guía central. No es como en la parte de Oracle que tiene un manual de cómo hacer las cosas. Y pues también una de las limitaciones es que si no lo haces muchas veces, como bien en esos ejemplos, no te sale.
a menos que ya seas tú un experto en Spring, ¿no? Ahora, por ahí comentaban un poco acerca de cómo es el acercamiento en la parte de Spring Boot, y que realmente Spring Boot nos ayuda muchísimo a hacer aplicaciones en tiempo récord. Uno de los primeros ejercicios que suelo sugerirle a la gente que toma el curso de microservicios en la parte de Java con nosotros es, vamos a invertir, normalmente con ellos invierto de 40 minutos a 2 horas en hacer una aplicación. Y estamos hablando de gente que ya tiene pues una cierta trayectoria y experiencia con Spring, que invierten de 40 minutos a 2 horas en hacer una aplicación de un hola mundo. ¿Por qué se invierten 2 horas? Porque normalmente con una aplicación Spring normalita tienes que ver qué versión de Spring, qué versión y qué librerías o qué módulos vas a utilizar. Porque para la gente que ha trabajado con Spring normalito sabrá que a lo mejor requieres el módulo de Spring Core, Spring Context. Si vas a meter Spring Expression Language, pues bueno, vas a requerir el STL. A lo mejor vas a requerir un Spring Web. Si vas a lo mejor a hacer una integración con base de datos, entonces vas a requerir un Spring JPA y además de eso tu librería de la base de datos, un largo etcétera. Ahora, ese mismo ejercicio que normalmente hago con los chicos en un transcurso de 2 horas, lo hacemos en Spring Boot en 40 minutos o menos, como 20 minutos. Ahora, por ahí platicaba alguno de ustedes que ya tuvo una experiencia con Spring Boot y hoy en día es la manera que se sugiere para iniciarse en este mundo de Spring. Ya que si tú tienes aplicaciones que sean un poco más legacies, pues bueno, te vas a tener que meter hacia todo lo que es el application context, el container bin, la parte de orquestación, la parte de AOP y demás. Pero si podemos empezar por Spring Boot, pues estamos agarrando unos 2 o 3 escalones más arriba nuestra carrera como consultores Java, pues que a lo mejor antes la teníamos un poco más complicada. Si nosotros visitamos esta URL, que es la misma de hace rato, solo que dentro de los proyectos que están aquí, el de Spring Boot. ¿Sí vino la parte de Spring Boot? Sí. Vamos a ver nosotros que aquí dentro de los features nos dice que puedes crear aplicaciones tipo standalone, puedes crear aplicaciones con un Tomcat Yeti o cualquier servidor pequeño que tú tengas sin necesidad de hacer tu despliegue como archivos de tipo WAR. Recordemos que los archivos tipo WAR son nuestros Web Application Resources y que pueden ser desplegados pues cuando menos en un Tomcat, dependiendo de las librerías que nosotros necesitemos. Ojo, aquí me lo ha preguntado mucha gente, oye, ¿y cómo es que entonces puedo desplegar mis aplicaciones si yo ya tengo un WAS o tengo un WebLogic, a lo mejor en un clúster de alta disponibilidad y quiero meter ahí mi aplicación? ¿Puedo hacerlo con Spring Boot? La respuesta es sí. Únicamente se configura el archivo POM a tu nivel XML para que no te produzca un jar, sino un WAR. Y se extiende una clase, se configuran un par de detalles y listo. Puedes desplegarlo en un WAR, en tu WebLogic, sin ningún problema. Este punto va a ser muy importante y lo vamos a tomar en cuenta para nuestro ejemplo. Te provee una opción opinionada, una opción, no estoy seguro cuál sea el español de opinionated, pero te provee una opción en la cual ellos ya invirtieron cierto tiempo y dijeron, esta es la mejor configuración para que tú hagas tu trabajo. Lo cual es a la vez una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque si, no sé, un ejemplo, si tú quisieras hacer tu serialización en JSON, no con un JSON, a lo mejor que tú quisieras meter un JSON en la librería de Google, pues tendrías que configurar de cierto modo tu proyecto mucho más a detalle versus los 2 clics que te lleva a hacerlo con lo que Spring dictamina que es la mejor versión. Entonces aquí como que te cortan un poco las alas por darte un poco más de ganancia en cuanto a tiempo. Ahora viene aquí de la mano con este cuarto punto, que puedes configurar todo básicamente de la manera más estándar y light posible y tienes un montón de cosas ya configuradas para que las uses incluso a nivel productivo, métricas, health checks y configuración externa. Y no necesitas, este es un punto muy importante para la gente que va iniciando, no necesitas configurar nada en un XML. Si tú tienes por ahí un libro del 2008, del 2007, en donde tenías que configurar tu application context a mano, pues básicamente
síguelo guardando porque no lo vas a ocupar mucho en los proyectos de Spring Boot. Ahora, ¿a qué nos referimos? ¿Cuánto realmente es el tiempo que nos vamos a ahorrar? Pues básicamente más del 60% del tiempo, tal cual. ¿Cuál es uno de los foundations de Spring Boot? Y esta web va a ser nuestro santo grial de aquí en más. Esta web es nuestro Spring Initializer. Creo que por aquí tengo el acceso al Spring Initializer. No. Si ustedes buscan en Google, Google Spring Initializer, se van los va a llevar a start.spring.io. Y básicamente lo que nosotros hacemos con nuestro CIDE de desarrollo, tras bambalinas, avienta una petición aquí en formato POST con todo lo que nosotros escojamos, se regresa el CIDE descargado, lo expande y ya te lo entrega como un proyecto en tu IDE. Pero aquí esto es lo mismo que nosotros vamos a ver en unos momentos más en nuestro IDE de desarrollo. Si es que tú quieres seleccionar un proyecto tipo Maven, tipo Gradle, Java, Kotlin, etcétera, qué versión de Spring Boot, toda la metadata de tu proyecto, con qué versión de Java vas a estar trabajando y qué dependencias vas a buscar. Aquí te viene toda una lista de dependencias pues bastante extensa y bastante interesante. Entonces aquí vas seleccionando casi como un carrito de Amazon. Ah, pues quiero una aplicación que se conecte, que tenga Lombok, que se conecte además a una base de datos. Por aquí viene JPA. Aquí está. Y que además de eso lo pueda exponer en una web. Y listo. Ya no tienes que preocuparte por qué versión de Lombok, por qué versión de Data JPA, por qué versión de Spring Web. Y pues nos reduce muchísima la complejidad con la que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Y creo que eso es una de las últimas láminas que tenemos antes del Time to Code. Y me gustaría saber, antes de pasar al hands-on, si alguien tiene alguna duda que no hayamos abordado, la podemos ver antes de pasar a la parte de laboratorio. Y de todos modos, vamos a seguir practicando y platicando ahora en la parte de laboratorio. Sí, sí, profesor. Yo tengo una duda, por ejemplo, cuando ya se tiene la aplicación o ya se va a distribuir, en este caso, en la anterior pantalla decía que si era un punto .war o un punto .jar. En este caso, cuando lo desplegamos, ¿lo podemos distribuir en las dos o tiene que ser un proyecto distinto para cada proyecto, ya sea para web o para escritorio? Puede ser la misma, solo que cada que lo compiles vas a tener que cambiar dependiendo si tú lo quieres en WAR o en JAR. O sea, realmente la diferencia está en el POM. Ya ves que tienes un tag que es no recuerdo si dice formato o dice output, pero normalmente ahí te lo pone con JAR. Únicamente ahí le cambias el formato hacia WAR y en la clase principal le pones un extens Spring Servlet Initializer y le metes un método adicional, que son cosas que pues con cierta maña tú puedes comentar y descomentar a tu gusto para que cuando corras tu tarea de compilación con el Maven te produzca ya sea un WAR o ya sea un JAR, pero el proyecto puede ser el mismo, ¿eh? Ah, ok. Gracias. No, ¿de qué? Ok. Entonces, ¿alguien más tiene algo que quiera comentar antes de pasar a la parte de coding? Ok, una pregunta, sí. ¿Qué tanto se está manejando la migración de una versión anterior de Spring configurada con XML a lo que se está usando ahorita? Buena pregunta. ¿O no, o ya no? Si me lo preguntas a nivel consultivo, no te recomendaría migrar tus aplicaciones que ya tienes hoy con tus formatos XML a la parte de Spring Boot. Por varias razones. La primera es porque es la regla de oro, ¿no? Si ya funciona, no lo toques. Pero yéndate un poquito más hacia el fondo, es la mayoría de las aplicaciones o de las librerías que funcionaban bien antes, siguen funcionando bien ahora, pero te van a agregar otra cierta mecánica u otra cierta serie de pasos que a lo mejor antes no tenías que hacer. Por ejemplo, si tú tenías una aplicación funcionando con Spring, por ponerte un ejemplo, con Spring y con Hibernate,
que era algo muy normal, digamos en una versión 3.5 de Spring, que te recuerdo con mucho amor y cariño. Tú tenías un Spring, tenías tu Hibernate, e incluso hasta podías tener ahí tu Struts, ¿no? Que Dios nos libre de trabajar con Struts otra vez. Pero esto, tú tenías esa configuración y listo. Ahora, si tú lo quisieras migrar, por ejemplo, esa misma aplicación que ocupabas Spring y ocupabas Hibernate, te va a costar mucho trabajo reescribir todo lo que tiene que ver con las implementaciones de JPA, porque Hibernate ya se volvió como un JPA implementor más que una librería aparte. Incluso la parte de esto, ¿cómo se le llama? El Criterion, ya no tienes a tu disposición un Criterion normalito de Hibernate, que tanto gusto nos dio a la gente de Java hace 10 años. Ahora tienes un Criterion Builder que es cumpliente con la parte de JPA, pero pues ya implementa otros APIs. Entonces, al final sí puedes obtener el mismo resultado, pero no va a ser tan transparente. Sí, sí le vas a tener que invertir cierto tiempo. Y, bueno, ahí nada más está sobre la balanza qué es lo que tú quieras obtener. Si quieres obtener la modernización de tu aplicación para que puedas... hay un patrón de diseño que ocupamos esto mucho, que nosotros lo conocemos como... se me fue el nombre, cuando le pones un brazo a tu web service broker. Cuando tienes tu aplicación, a lo mejor ya la quieres entregar por otro medio, pues armas un broker, armas un bracito adicional. Eso lo puedes hacer con Spring Boot, pero sí te va a llevar cierto tiempo y cierta complejidad. Si nada más quieres hacer lo mismo que ya tenías, pero hoy en versión Spring Boot, pues yo te recomendaría que te quedaras con la versión que tienes hoy en día. Las consultorías, al menos la mayoría de los proyectos que yo he visto, lo que hacen es quedarse con las versiones que tienen y, salvo contadas ocasiones, actualizan. Ok. Gracias. No, ¿de qué? ¿Qué es lo que estamos viendo en pantallas? Me imagino que la mayoría está un poco acostumbrado a trabajar con Eclipse o con STS en su defecto, que es el mismo IDE de Eclipse, solo que con unos plugins adicionales. Incluso todavía hay gente que la he conocido y trabaja con NetBeans. Cualquiera de esos IDEs les va a servir bien, no pasa nada. En mi caso estoy un poco más acostumbrado a trabajar con el IDE de IntelliJ. No me pagan por hacerle ojalá, ¿no? Pero no me pagan por hacerle promoción al IDE de IntelliJ, pero pues no estaría nada más que se dieran la oportunidad de probar el IDE en su versión de paga. La realidad es que tiene muy, muy buenas amenidades y muy buenas prestaciones. Lo que estamos viendo es mi IDE de IntelliJ IDEA, pero lo mismo pueden hacer ustedes con su IDE directo de la parte de Eclipse, con los plugins correspondientes, o con un STS, o incluso con NetBeans, ¿no? Que tiene años que no son NetBeans. ¿Cómo es que nosotros armamos hoy en día un proyecto de Spring, en este caso específico de Spring Boot? Pues es muy sencillo. Para mí, yo voy a armar un nuevo módulo. En el caso de que ustedes tengan Eclipse, para los de Eclipse es Spring Starter Project. Seguramente ustedes lo van a ver igual desde su menú contextual de archivo, nuevo, Spring Starter Project, y pues para mí es un módulo que yo voy a dar de alta como un Spring Initializer. Pero en términos IntelliJ IDEA, es un Spring Initializer. En términos Eclipse, es un Spring Starter Project. Únicamente voy a seleccionar aquí no alcanzo a verlo, aquí está, mi JDK 1.8, que en este caso yo tengo la de IBM, no tengo la de Oracle. Y esto también lo van a ver ustedes, este controlito, en el caso de que ustedes tengan... Perdón, Eclipse, también lo van a ver ustedes como default URL o como remote URL. Y pues esta es la misma que estábamos visualizando hace unos momentos. Ustedes se van a preguntar, bueno, pero si siempre es la misma, ¿por qué me dan la opción de sobreescribirla? Y la respuesta es muy sencilla. Hay muchas compañías que, viendo el potencial que tiene Spring, decidieron hacer sus propios módulos, sus propios manejadores de dependencias para los proyectos de conveniencia que ellos tuvieran. Por ponerles un ejemplo, uno de los bancos, llamémosle
modernos, o que se jacta de ser de los más modernos en México, le dieron esta tarea a unos, según yo son franceses o españoles. Bueno, le dieron esta tarea a unos cuates extranjeros y ellos hicieron una página interna, obviamente en su intranet, muy similar a Star Spring IO, en donde en lugar de ponerle, pues voy a requerir un proyecto que se conecte a base de datos y que me lo exponga en REST y demás, ellos hicieron, por ejemplo, quiero un proyecto de banca múltiple que se conecte hacia a lo mejor proyectos hipotecarios y que me entreguen los resultados. A lo mejor en una extracción de datos para un ETL ready, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, esta la puedes diseñar de acuerdo a tus necesidades o tu empresa la puede diseñar de acuerdo a sus necesidades. Pero, pues, bueno, hoy nada más vamos a ocupar esta que tenemos de default, que es la de Star Spring IO. Pero voy a dar clic en siguiente. Estos valores los vamos a ir... llenando como nos vaya conveniendo. En mi caso, realmente no importa ni el group, ni el artifact, ni el version, ni prácticamente nada. Solo es para que tengamos un control interno de cómo se va armando este proyecto. Yo lo voy a poner aquí en el group net.tcruz y en el artifact le voy a poner aquí tgdi. La versión, esta está aquí, le voy a poner la descripción, proyecto número 1. Únicamente voy a seleccionar mi versión de Java. En este caso yo quiero que trabaje con la versión 8. El empaquetado por aquí, preguntaban hace rato, desde aquí puedes decidir si lo vas a querer en un Java o en un WAR. No pasa nada de que, vaya, no pasa nada en cuestión de que lo puedes modificar más adelante. Si es que lo quieres trabajar con Able, con Gradle, con Java o con algún otro de la... con algún otro lenguaje cumpliente para la virtual machine. Le voy a dar clic en siguiente. Y básicamente esta pestañita, solo que seguramente en color blanco o negro, dependiendo de su ID, la van a tener igualita ustedes dentro de su Eclipse, para los que tengan Eclipse. No estoy seguro cómo aparezca en el Minds. Pero lo único que vamos a hacer nosotros es pues, buscar ciertas amenidades ciertas, ni siquiera librerías, sino ciertas capacidades que nosotros querramos agregarle a nuestro proyecto. Casi siempre vamos a estar trabajando con un boot de tools. Si se preguntan para qué es esta aplicación o esta capability, es únicamente para que guardes los cambios y se redeploye tu servicio que estás construyendo. Nada más como para tareas de desarrollador, llamémosle. Lo voy a seleccionar. Me gusta mucho trabajar con Lombok. ¿Alguien de aquí ha trabajado con Lombok? Pregunta. Ok, si nadie ha trabajado con Lombok, por ahí me escribieron en el chat. No, no. Ok, Visual Studio Code. Ah, Visual Studio Code. Bueno, también hay plugins para trabajar con Spring Boot y con Visual Studio Code. Pero ese sí es como este... Le dicen en los memes, ¿no? Como para machos de lomo peludo y pelo en pecho. Está muy intenso porque realmente no tienes como autocompletado de absolutamente nada, pero hay plugins, se puede. Ok, entonces voy a invertir 30 segundos, un minuto nada más en explicarles rápidamente las capacidades de Lombok. No tiene nada que ver con Spring, pero está siendo una de las librerías favoritas de todo mundo que nos dedicamos a la parte del desarrollo. Voy a abrir mi explorador web y voy a irme rápidamente a la página de Lombok. Lombok Java. Ustedes van a encontrar en uno de los primeros resultados, projectlombok.org. Voy a darle clic y voy a darle... Hello viewers, my name is Ainier and I'm going to... Perdón. Mientras se cliquea o mientras se reproduce este video, les voy a ir explicando normalmente el trabajo que tienes que hacer sí o sí o sí en todos tus proyectos Java, es que en algún momento vas a tener un DTO, vas a tener un Java Entity, que seguramente tendrá probablemente 5 u 8 atributos. Para cada uno de esos 5 u 8 atributos, seguramente vas a tener que hacer sus correspondientes métodos getter, setter, probablemente tu string, si
estás suscrito a las mejores prácticas y en ese orden a lo mejor tendrías que hacer hashcode, equals y una serie de cosas pues adicionales, de tal modo que tu clase con 5 campitos, que no tiene absolutamente nada de complejidad, pues te va a terminar probablemente en una clase seguramente alrededor de los 80, 100 líneas, probablemente. Eso sin tener en cuenta a lo mejor los constructores, a lo mejor los métodos de sobrecarga, si tienes implementado un patrón de tipo builder, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que se está reproduciendo en el video, en la parte central de la pantalla, que tiene 1, 2, 3, 4 campos y su clase ya llega casi a las 80 líneas. ¿Cómo se representa o en qué te ayuda Lombok? Creo que no lo ponen por aquí, pero básicamente te vas a olvidar de todo ese código. A tu clase únicamente la vas a anotar, le vas a poner una anotación en la parte superior como un arroba data. Y creo que viene aquí al final. Aquí está. Hay diferentes anotaciones, dependiendo qué es lo que quieras. Si únicamente quieres métodos getter, si quieres getters y setters, si quieres todo. Pero básicamente te hace una clase más limpia, más mantenible, muchísimo más fácil de leer. Y pues ya no tienes que estarte preocupando porque quizá alguien le meta mano a tu clase y no sepa por qué tienes 150 líneas en una clase que no hace absolutamente nada. Eso y pues algunas otras cosas muy interesantes, pero ya sería cosa quizá de que se metieron ustedes a ver qué tantas cosillas tiene la parte de este proyecto de Lombok y por qué se está volviendo una de las librerías favoritas para, no nada más para la gente que trabajamos con Spring, sino en general para la gente que trabajamos con Java en nuestro día a día. Entonces, eso es, en pocas palabras, la parte de Lombok. Y pues ya viene como parte de las no de las dependencias, sino de los capabilities que puedes agregar a tu proyecto. ¿Qué es lo que me interesa hacer en este ejercicio? Probablemente todos en algún momento en la universidad, en algún curso, en algún lado en donde nosotros aprendimos a programar, quizá nos costó mucho trabajo hacer nuestro primer proyecto que accediera a la base de datos y que nos regresara un resultado. Yo recuerdo que era una clase DAO, que era trabajar con la apertura de la conexión a la base de datos, extraer los resultados, recorrer el result set, cerrar mis conexiones, pasarlas hacia un DTO, ir segregando mis módulos de modelo, vista, controlador, mandarlo hacia la vista, de ahí exponerlo, regresar solo hacia el usuario, y bueno, eso obviamente sin ningún tipo de prueba unitaria. Entonces eso me era muy complicado y también pues el manejo de las dependencias era exactamente igual de complicado. Vamos a ver cómo lo podemos hacer mucho, muy sencillo el día de hoy, ir hacia la base de datos, hacer un par de consultas, regresar los resultados, serializarlos en JSON y pues básicamente hacerlo con una mano atada a la cintura. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Además de las dependencias o de las librerías que ya agregamos para la parte de desarrollo, en la parte web voy a estar agregando Spring Web. Y en la parte de SQL voy a estar agregando JPAM y MySQL, Postgres. ¿Con qué han trabajado más, chicos? ¿Con MySQL o con Postgres? MySQL. Ok, la mayoría, tres han trabajado, cuatro con MySQL, uno con Postgres. Pues vamos a darle un MySQL. Ahorita hacemos el ejercicio de pasarlo a Postgres, que tampoco nos cuesta absolutamente nada. Y ya tenemos Spring Web, JPM, MySQL Driver, Lombok Web, listo. Así como nosotros tenemos el resumen de nuestras dependencias en el lado derecho, yo le puedo dar clic directamente en Next. Le voy a dar aquí un nombre diferente a mi proyecto. No le quiero llamar TGD, le quiero llamar TGD Spring. Finish. Ahora, este es un paso que muchas veces, dependiendo de en dónde nosotros estemos programando, hay veces que nos cuesta más trabajo que en otras. ¿Por qué? Me explico. Hace un momento veíamos que lo que está haciendo mi IDE es exactamente lo mismo que yo haría yendo hacia la página, ingresando lo que quiero con las características de mi proyecto y descargando el zip. Eso es muy importante porque me ha tocado, por ejemplo, con instalaciones de los clientes que tienen
más bien que no tienen salida hacia internet, y pues básicamente no puedes dar de alta un proyecto nuevo, porque como no tienes salida a internet, pues no tienes lugar de donde descargar esos proyectos. Entonces va a ser muy importante conocer esa limitación, que sí o sí, para cuando tú generes un proyecto nuevo a través de las herramientas de Spring Boot, estés conectado a internet. Eso sí va a ser muy importante. Ok, entonces ya tenemos de este lado nuestro proyecto, ya se descargó. Creo que por ahí abajo a la derecha está indexando las librerías que se acaba de descargar vía Maven. Y vamos a ver que nosotros tenemos una estructura muy estándar en cuanto a Maven se refiere. Tenemos nuestro folder SourceMainJava y nuestro folder SourceMainResources. Tenemos unas carpetas tanto static como templates. En static, si es que nuestro proyecto fuera puramente web, pudiéramos meter todos nuestros assets, todas nuestras imágenes, hojas de estilo, archivos de JavaScript y demás. Y en la parte de templates pudiéramos meter todo lo que son nuestros JCPs o nuestros HTMLs en el caso de que tuviéramos una integración directa como puede ser con TimeLeaf, por ejemplo. Y además de ello tenemos una application properties que vamos a ver incluso que sugerimos en la medida de lo posible que comencemos a dejar de utilizar los properties y que comencemos a utilizar los archivos con extensión YAML. Eso les va a hacer mucho más sencillo cuando quieran ustedes pues comenzar con sus tareas dentro de la parte de DevOps, un poquito mirando hacia la parte de containers, dockers, continuous integration y delivery. Entonces, esta es la estructura que nosotros tenemos hoy en nuestro proyecto. ¿Y qué es lo único que nos descargó? Vamos a revisarlo rápidamente. Nuestro archivo de dependencias, que vemos por aquí que tiene un parent, en este caso es un Spring Boot Starter Parent, la versión del Spring Boot, la parte de las dependencias, que incluso vemos aquí que ni siquiera tienen versión. Las versiones ya las maneja directamente el Spring Boot Starter Parent y las dependencias, en este caso la del MySQL, la dependencia de Lombok, la dependencia de JUnit y la de JPA. La versión de Java con la que vamos a estar trabajando. Nuestro Application Properties no tiene nada y nuestra clase principal únicamente tiene marcado un arroba Spring Boot Application. Entonces eso es lo único que nosotros necesitamos para comenzar nuestro trabajo. No tenemos ninguna ciencia. De hecho, si yo levanto ahorita mi aplicación, de hecho ni siquiera va a levantar porque tengo la dependencia de base de datos. Vamos a ver que así como te da la libertad de realizar tus aplicaciones, muy sencilla es la parte de Spring, también tiene ciertas limitantes. Voy a darle aquí, por ejemplo, clic derecho, Run. Y ahorita vamos a ver rápidamente el mensaje de error y por qué es que nos da ese mensaje de error. Por si en algún momento como que les pasa y no saben por dónde va la situación, para que no se pierdan. Vamos a darle un par de segundos, creo que ya está levantando por ahí. Aquí está. Ok. Básicamente lo que me está diciendo aquí es que, y esto sí lo van a tener que tomar mucho en cuenta, si ustedes por alguna razón, al igual que yo, ok, ahorita regresamos a esa pregunta. Si ustedes, al igual que yo, a lo mejor tienen alguna librería de acceso a base de datos dentro de su ClassPath y no tienen configurada dicha librería, les va a tornar. Esto es decir, si tienen acceso a MySQL, configuren un MySQL. No pueden avanzar en su aplicación hasta que no tengan ese MySQL instalado. O quiten la librería, cualquiera de las dos. Pero básicamente es eso. Preguntan, ¿las dependencias avanzadas en el proyecto se requiere alguna de las que aparecen en el initializer? ¿Solo agregamos en el POM o hay algo extra a realizar? Solo se agrega en el POM. Ahí no hay ningún problema. En el caso en específico de si tu dependencia no fuera de Spring Boot, sino fuera de Spring Cloud, ahí sí necesitaríamos meter el otro Dependency Manager. En el caso de que, por ejemplo, esta aplicación la quisiéramos convertir en un microservicio que se comunicara con un Eureka Server, tendríamos que agregar el Dependency Manager, tendríamos que agregar en nuestro Properties la versión del Spring Cloud con el que vamos a estar trabajando y, pues bueno, ahora sí ya declaramos nuestra dependencia. Pero para la mayoría de los casos únicamente se meten en el POM. No hay nada extra a realizar.
Ok, entonces, pues ya tengo mi aplicación, pero pues no tengo base de datos. Déjenme levantar mi base de datos. Déjenme ver, por aquí tengo un MySQL. Esto es Postgres. No, no tengo un MySQL. Déjenme darle de alta un MySQL. Docker container run menos D, menos P, 3306, 3306, menos N, que es MySQL root password es igual a root MySQL 5. Tengo algo todavía del MySQL 8 que no he podido hacer la migración. Está bien todo el comando, menos, menos D, menos P, menos E. Ok, en lo que se descarga mi MySQL, ¿qué es lo que sigue o qué vamos a hacer a continuación? Únicamente voy a levantar una instancia de una base de datos. Me preguntan aquí que por qué uso Docker. Porque me es mucho más fácil utilizar a mi Docker con N cantidad de bases de datos y prenderlas o pegarlas a mi disposición que tener, por ejemplo, MySQL instalado como servicio, y pues a lo mejor siempre lo tendría ahí de cierto modo. Además de ello, pues parte de mi trabajo siempre es estar haciendo nuevos proyectos, nuevas pruebas de concepto y pues muy frecuentemente tengo que limpiar las bases de datos o probar con unas versiones nuevas o tener N cantidad de MySQL corriendo de manera paralela. Entonces me es mucho más fácil hacerlo con Docker que hacerlo con un MySQL instalado de manera nativa. Eso y pues porque es menos problemático. Entonces ya tengo una base de datos MySQL, tengo por aquí mi navegador de base de datos multimarca. Pueden mostrar, seguramente ustedes tienen por ahí el MySQL Workbench, pero básicamente les sirve el que ustedes quieran. Yo utilizo este de Beaver porque utilizo pues, varias marcas de base de datos y de los que son gratuitos es el que mejor me ha funcionado para trabajar. Entonces voy a establecer una conexión aquí hacia mi local. Un MySQL. Next. Localhost 3306. Root. Le pusimos root. Vamos a ver aquí. Test connection. Ok. Finish. Entonces vamos a ver aquí. Una base de datos. Voy a crear una nueva base de datos. Que sea específica para el ejercicio del día de hoy. Voy a ponerle aquí. Tech Gurus, la establezco como, que no me dejan ver los controles, aquí están, establish as set as default, ok, y vamos a crear rápidamente una tabla. ¿Qué es lo que me interesa crear aquí? Pues una tabla de usuarios, que es como lo más representativo, usuarios. Voy a agregar un par de columnas. Lo más usual es que tengamos un ID que sea de tipo entero, que sea not null y un auto increment. Casi siempre es con lo que nos topamos en un MySQL. Y vamos a ponerle ID user. Vamos a agregar otro que sea el name user. Un varchar está bien para este ejemplo. Y otro que sea un email user. Y pues, a lo mejor para este ejemplo con estos campos nos bastaría. Voy a guardar los cambios. Save. Persist. Así me hace falta definir mi llave primaria, ¿verdad? New constraint. Primary key. Ok. Ahora sí. Save. Listo. Ok, entonces ya tengo aquí mi tabla. De hecho, incluso podemos empezar a llenarla con ciertos datos. Voy a ponerle aquí. Chihuahuas. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ponerle aquí usuario. Vamos a ponerle TechGurus. Y en el correo del usuario
teg@gurus.com. Nada más para tener ahí uno, un registro cuando empiece a hacer mis pruebas. Entonces, ya tengo mi infraestructura necesaria, ya tengo mi base de datos, ya tengo mi tabla, ya tengo mis datos, y listo. Ahora sí, vamos a regresar a la parte Java. Y vamos a configurar, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra conexión hacia la base de datos. Y fuera de lo que ustedes se puedan imaginar, únicamente es a nivel declarativo. Nada de acceso a la base de datos, prácticamente es programado, todo es a nivel declarativo. Y para reforzar el punto que habíamos comentado hace un momento, voy a pasar este application.properties hacia un YAML. No es que les esté imponiendo yo que todos sus proyectos sean en YAML, pero en la medida en la que ustedes puedan aprovechar la anotación de YAML, les va a ser mucho más sencillo en el momento en el que ustedes migren hacia DevOps o incluso hacia un Spring Profiles. Entonces, ¿qué es lo mínimo indispensable que necesitamos para configurar nuestro acceso a base de datos? URL, usuario y password. Y eso los vamos a tener nosotros dentro de Spring. Es JPM. Properties, show SQL, database platform. Data JPM. La verdad es que no me lo sé de memoria, por eso los tengo apuntados aquí. Spring Data Source. Spring. Ok, ahora sí, Data Source. Username. Vamos a definir entonces un username, un password y una URL. Y si se fijan, el formato YAML para los que no lo habían trabajado se les hace natural. Para los que trabajen quizá un poco con JSON, con Web, con React, incluso hasta con Angular, también es de cierto modo muy recurrente este formato en esas tecnologías, que es un formato jerárquico. Son dos espacios como separador de jerarquía. Dos espacios como separador de jerarquía, y la recomendación es que jamás de los jamases utilicen tabs. Si utilizan tabulador, les va como a conflictuar todo el escenario. Entonces, mi username va a ser root, mi password, yo le puse exactamente root, mi URL, si no me equivoco, es jdbc, dos puntos, diagonal, diagonal, local host 2.3306 TG, o como le puse a la base de datos, dejen recuerdo, TechCruz. No, pero ese es JDBC, MySQL. No, es que aquí hice un ejercicio con Postgres. Debe ser MySQL. Ok, y nos pide también seguramente el driver, y el driver viene driver class name, y a partir de los últimos drivers ya no ocupamos el com mysql jdbc, sino tratamos de ocupar el com mysql cj jdbc. Entonces, al menos con estas directivas deberíamos de tener menos problemas para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, no hemos programado nada y ya tenemos a nuestra disposición un pool de conexiones hacia nuestra base de datos. Si se preguntan con qué tecnología trabaja el pool, trabaja con Hikari, que es una de las que mejor performance ha dado. La pueden configurar ustedes para trabajar con otro tipo de pool, como puede ser un Tomcat de BCP o como un C3PO, pero Hikari ha resultado ser uno de los que mejor ha funcionado. Ahora, ¿cómo es que nosotros tal cual vamos a configurar qué quiero que me traiga de mi base de datos? Voy a dar de alta una nueva clase que la voy a poner dentro del paquete persistence y la voy a llamar useEntity. Este paquete, esta clase de useEntity, para la gente que recuerda un poco su trabajo con JPA, denme un segundo por favor. Ya, perdón. Recordarán que una de las principales características de nuestro trabajo con JPA es el hacerlo lo más sencillo posible. Y ese hacerlo sencillo es ponerle aquí un arroba entity
y listo. Voilà. Pero como nuestra tabla no se llama UseIdentity, por eso voy a requerir poner un arroba table. Y ese arroba table me va a decir de qué estamos hablando. En este caso, la tabla me parece que se llama users, si no mal recuerdo. Usuarios, perdón. Usuarios, sí, gracias. Entonces, le voy a poner aquí únicamente un implement serializable, nada más para portarme bien y seguir como con las best practices. Y me voy a modelar aquí rápidamente mis tres campos. Un private integer ID, un private string name y un private string email. Ya puestos en configurar todo lo que teníamos, habíamos configurado o habíamos visto que nosotros teníamos también Lombok, entonces voy a ocupar este arroba data y me voy a olvidar de tener que hacer el arroba, los getters, los setters, string, hashcode, equals, y un largo, etc. Entonces, tenemos aquí este campo que es mi llave, por lo cual la voy a poner aquí arroba ID. Y como tampoco se llama ID, lo tengo que anotar con un arroba column. Y este arroba column se llama, si no mal recuerdo, user ID. Si es user ID, no, perdón, ID user. ID user. Y como viene de una auto increment, es arroba generated value. En este caso es el strategy, debe de ser el identity. Ok, ahora sí con lo que sigue, entonces a este vamos a ponerle aquí un arroba column y este corresponde con name user y email user. Name user y este arroba column name email user. Sale. Entonces, hasta aquí no hemos... preguntan, ¿siempre hay que usar el column? No siempre. De hecho, el default es que no utilices ni arroba table ni arroba column. Siempre y cuando tus tablas se llamen igual que tus campos, no es necesario que utilices el arroba column. En mi caso sí, porque no se llaman, no se llaman igual. De otra manera, te lo puedes obviar, te lo puedes volar. Entonces, hasta aquí no he programado básicamente nada. En realidad, únicamente ha sido mi moderado de mi tabla. Que esto, pues, ustedes lo pueden hacer incluso con el... si tienen el plugin de Hibernate Tools o si tienen por ahí el plugin de Eclipse con la llave Enterprise, le pueden dar clic derecho, JPA Entities from Tables, y pues esto se los hace de manera automática. ¿Qué es lo que voy a realizar a continuación? Dentro del mismo paquete de persistence voy a dar de alta, ojo, ahora voy a dar una interfase. No voy a dar una clase concreta ni una clase abstracta. Voy a dar de alta una interfase y yo la voy a llamar User Repository. Para la gente que tenemos pues ciertas costumbres, yo estaba muy acostumbrado a llamar a mis clases de acceso a datos como DAOs. Eso pues, desde que me enseñaron a programar. Pero Spring las acostumbra a llamar repositorios. No está mal, solo es otro modo de ver las cosas. Lo principal que nos dice este repositorio es que vamos a tener que marcar que extiende un JPA repository. Y ese JPA repository nos va a pedir poner dentro de los diamantes de dónde, qué tipo vamos a utilizar, tanto de dato como de llave primaria. User. Y si esto les suena al generic DAO que utilizábamos hace muchos años en Hibernate, pues sí tienen razón, más o menos por ahí va el asunto. Es básicamente lo mismo, solo que pues llevado como que a un escalón más, más allá. Ya tengo mi clase de que modela mi tabla. Ya tengo mi repositorio que me va a hacer esa extracción de datos. Y ahora lo único que yo necesito es cómo es que lo quiero exponer. Ojo, y aquí viene un disclaimer muy importante. Normalmente recomendaríamos siempre, y siguiendo las mejores prácticas, que tuviéramos un DTO
modelando únicamente aquellos campos del usuario que me gustaría exponer o tratar entradas y salidas con esos campos del ETL, lo cual me involucraría seguramente un servicio de Spring que me hiciera esa traducción. Pero aquí por cuestiones de tiempo y demás, vamos a exponer mis entities directo hacia el controller. Repito nuevamente, únicamente es por cuestiones de tiempo, le sugeriríamos, y eso es lo que vamos en el curso, no hacerlo con las mejores prácticas, poner el DTO, un service, un translator y demás, pero pues, bueno, aquí por cuestiones de tiempo y practicidad vamos a exponer esta entidad directo hacia el exterior. Preguntan entonces si la arroba data genera el código de manera interna para Spring. Sí, pero no nada más para Spring, para cualquier integración que tú tengas puedes utilizar Lombok sin necesidad de tener Spring. Y pues, bueno, viceversa, ¿no? Spring sin tener Lombok. Entonces, voy a poner aquí dentro de mi paquete con... Estoy escribiendo acá. No puedo escribir. A ver, déjenme ver nuevamente aquí en Java Classing. Controller.userController. Entonces, dentro del paquete controller únicamente estoy poniendo una clase que es un user controller y voy a exponerla como un controlador tipo REST. Al exponerla yo como un controlador tipo REST tengo muchos beneficios al alcance de una sola anotación. Lo primero, estoy declarando que mi método de entrada y salida van a ser usualmente JSONs y lo va a manejar directamente con las peticiones HTTP, ya sea GET, POST, PUT, DELETE, que son como las más comunes, mi controlador, sin que yo tenga que hacer absolutamente más nada. Y a través de una arroba, request mapping, que me va a pedir en dónde lo quiero exponer, yo le voy a decir que me lo exponga en API1 users. Así es la URL con la cual yo quiero que me consuman. Y es la cual sobre la URL sobre la cual yo voy a estar escuchando las peticiones para este endpoint en particular. Entonces voy a declarar un método, un public list user entity, find users, vamos a ponerle aquí. Me pide que marque el import. Sobre este método yo quiero obtener todos mis usuarios y pues, es como lo principal con lo que vamos a evaluar que mi conexión hacia la base de datos haya sido exitosa. Ahora, ¿cómo creen que yo tenga que meter aquí el user repository? Si regresamos a lo que seguramente todos hicimos en algún momento en la universidad, en nuestros primeros ejemplos, etcétera, seguramente en algún momento hicieron eso o hicimos algo similar a esto: user repository, user repository, user repo es igual a new, bla 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 bla. Pero como ahorita estamos trabajando en la manera que Spring nos provee las cosas, vamos a declarar únicamente aquí mi variable tipo user repository. Vamos a poner la arroba autowired y listo. No necesito hacer pues, ninguna magia extraña ni nada. Y aquí en mi find users, únicamente voy a ponerle aquí return user repo.find all. Estos métodos ya no tengo que programarlos, ya vienen predeterminados al momento que mi interfaz user repository extiende del JP repository. Entonces ya tengo todos los métodos ABC de altas, bajas, cambios y algunos métodos de conveniencia. En este caso un find all y find by ID o find one, que es one también, así como el find all por un ejemplo y por un pageable. Entonces en mi caso únicamente voy a requerir un find all y listo. No tengo prácticamente que codificar nada más. Me estaba buscando. Ahora, este find users, ¿cómo quiero que lo consuman? Pues muy fácil, a través de un método get. Entonces le ponemos aquí que lo consuman a través de un get mapping y ahora sí, ya no tengo más nada que configurar. Vamos a volver a levantar esta aplicación. Vamos a darle aquí run. Y si no nos falló nada, pues en unos momentos ya tendremos esta aplicación respondiendo hacia API1 users y pues podremos ver ahí qué es lo que estamos accediendo con el mínimo esfuerzo. Está levantando por ahí.
Starting Hibernate. Ok. Dice aquí que debe de haber levantado por el 8080, solo que no veo, no veo en dónde está. Aquí está. Levantó por el 8080, no hay ningún problema. Entonces tengo aquí Postman para ayudarme a hacer estas peticiones y poderlas ver en un formato no tan plano como puede ser mi navegador web. También te voy a dejar que cargue. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hacer una petición. Dijimos que es de tipo GET hacia HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, dos puntos, 8080, diagonal, API de uno, users. ¿Va? ¿Profesor? Sí. Por ejemplo, aquí ahorita que está viendo el link, en este caso, ¿Spring genera el servidor o ya usted tenía instalado en su máquina algún servidor como Apache o algo así? Spring te lo embebe. Creo que tengo por aquí dentro de tu POM. Aquí está. Déjame terminar con este y ahorita regresamos acá. Sí. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Ya estamos viendo aquí que sin necesidad yo de programar el paso de mi objeto Java a mi objeto JSON, ni con JSON, ni con JSON, ni con nada, básicamente, ya estoy obteniendo aquí los resultados como yo los esperaba. En este caso es en un formato de tipo JSON, sin ninguna particularidad. Está un ID, un name y un email, con los datos que vienen en mi base de datos. Sin más magia, sin más nada, únicamente es un proyecto, y si lo ven ustedes, realmente es muy sencillo. Únicamente programamos un controlador, modelamos una clase que pues, es una entity, pero bien pudiera ser extraída a partir de darle ustedes en su proyecto de Eclipse, clic derecho, JPA Entities from Tables, eso se los da de manera automática. Definimos una interfaz, llenamos un application YAML o properties en su caso, y listo, ya tengo una aplicación que se conecta de manera, realmente es productiva, ya se conecta con un pool de conexiones a través de Hikari, y utilizar inyección de dependencias para rellenar los huecos de los lugares en donde pudiera haber alguna anomalía. Entonces, esto lo pueden poner ustedes en producción sin mayor tema. Y ahora, regresando a lo que nos preguntaban hace un segundo, Spring Boot lo que hace es embebe un servidor interno dentro de sus dependencias. Lo normal es que se embeba, en este caso, un Tomcat. Voy a poner aquí el Dependency Analyzer y voy a buscar Tomcat. Cuando tú ocupas la dependencia de Spring Boot Starter Web, embebes un Tomcat. Configurándolo de alguna u otra manera, tú puedes embeber, en vez de que sea un Tomcat, que sea un Yeti. O de que sea la mejor, ¿cómo se llama este otro pequeño? Undertow. Pero básicamente si no le mueves nada, tienes un Tomcat pequeñito ahí con unas capacidades tremendas. Me ha servido muchas veces mejor un Tomcat de estos a pues a lo mejor un application server pues, un poco más robusto que de todos modos me consume el mismo overhead de memoria. Entonces va a depender mucho de en dónde lo quieras publicar, pero no necesitas en principio nada más que el puro Spring, tu puro jar. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, voy a parar este servicio para hacer el mismo ejemplo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, compilarlo y obtener ese jar como salida, ese jar plano, sin absolutamente más nada. Ahorita se está compilando, ahorita lo vamos a levantar. Aquí está building, ya está ahí linkeando, copiando los resources. Ya está haciendo la compilación. Ok. Me voy a meter a esta carpeta. Y voy a correr este proyectito con la notación de siempre. Java-jar. Y ¿cómo se llama? No pasé. Este. Listo. Aquí creo que queda un poco más ejemplificado que únicamente estoy corriendo el jar como si fuera cualquier tipo de aplicación standalone.
y aquí trae un Tomcat embebido. No sé si incluso ahí ya me marca por el puerto por el cual lo quiero correr y demás. Están preguntando por aquí. La lógica del negocio entonces va en el controller. Para este ejemplo particular sí, pero lo que nosotros les inculcamos o les estamos enseñando en la parte de los cursos que nosotros damos es que dividas un poco tu aplicación de la siguiente manera. Lo ideal, voy a cerrar este de aquí. Lo ideal es que tuviéramos, por ejemplo, aquí una clase, vamos a ponerle aquí service.userService. Y dentro de esta clase service, que seguramente estaría anotada con @service, ojo, no service mode, sino service únicamente del estereotipo de tipo de Spring. Y aquí si tuviéramos todo lo que sería nuestra lógica de negocio. ¿Para qué? Para que este user service sea el que nosotros inyectemos en nuestro user controller. En estricta teoría, nuestro user controller únicamente tendría que servir de paso entre lo que nosotros queremos exponer en el modo en el que lo queremos exponer y toda esa, pues sí, toda esa lógica de negocio tendríamos que pasarlas a una capa un poco más distante que no esté en estricto sentido en contacto con el exterior, que en este caso es nuestro JSON input y nuestro JSON output. Aquí únicamente es por cuestión de tiempo que se está modelando de este modo. Pero lo que tendría que suceder es que tendríamos una clase específicamente para las reglas de negocio y dependiendo incluso de la complejidad del negocio, puede que tengas varias clases de service y puede que tengas a lo mejor una clase como un implementando a lo mejor una fachada o un facade o facade, no estoy seguro cómo se pronuncia en francés, pero ya que tiene el facade como la C del Barça, entonces imagino yo que se dice facade, pero esa es como la recomendación. Ahora, ¿cómo es que nosotros incluso pudiéramos hacerlo más sencillo todavía en cuestión de el pedimiento de los datos? Muchas veces en lo que he visto que batallamos, porque también yo pasé por ahí, es, ok, ya tengo mi controlador de usuarios y me está regresando todos, pero a lo mejor ahora yo quiero que me regrese, supongamos únicamente, los usuarios que coincidan con el nombre tal. Ah, pues tengo que, en un proyecto normal, yo tendría que modelar una consulta, ya sea en SQL normal para hacer una consulta nativa, en JPA o en JPQL o en Transaction, en lo que sea, implementarlo, navegar los recursos, hacer ese como esa iteración de mi resource, al final agregarlos a alguna lista y regresarlos y hasta arriba y de ahí parsearlos hacia afuera. ¿Cómo es que lo podemos hacer más sencillo todavía? Este user repository, que ojo, aquí no hemos programado nada, puedo definir un método, ojo, aquí nada más estoy definiendo, no voy a programar nada, un método que me regrese una lista de user entities, voy a meter aquí el import, y este método que me regrese una lista de usuarios, y a mi método se me va a ocurrir ponerle find all by. Tengo name user, name. Find all by name. Yo quiero que me regrese todos los resultados filtrados por nombre. Pero como no sé qué nombre, pues le tengo que enviar un parámetro, string name. Y pues como estamos definiéndolo en una interfaz, obviamente no podemos hacer la implementación. Aquí únicamente nos quedamos a nivel de la definición. ¿Cómo es que lo implementamos? La respuesta es no lo implementamos, únicamente lo utilizamos. Voy a definir aquí un método, public list user entity. Voy a ponerle aquí find by email y voy a pedirle aquí que me manden un email. Ah, no, perdón, un nombre. Quedamos que era nombre. Find by name, string name. Y yo voy a regresar este user repository, find all by name. Y le voy a pasar este name. Esto quiero que me lo invoquen a través de un método post. Y para hacerlo sencillo en este ejemplo, esto que me lo manden como un cuerpo. Que esto que me lo manden como el cuerpo de la petición.
y listo, nos evitamos de problemas. Ahora, así como está, voy a parar que porque tengo el otro proyecto aquí corriendo. Así como está, voy a correr mi proyecto, voy a ver qué me sale. Ahora, quien ahorita esté pensando, pues bueno, seguramente va a fallar porque no está implementado nada, nada más se está declarando. Habrá quien diga, bueno, igual y si jala, ¿no? Hay que esperar a ver. Vamos a ver cómo es que se comporta mi proyecto. Mientras levanta, voy a meter un par de registros más aquí en mi base de datos. Voy a meter aquí. Vamos a ponerle aquí Jorge. jmano@gurus.io. Y vamos a guardar este. Y vamos a ponerle aquí Julián, y vamos a ponerle aquí julian@carax.com. Entonces tengo 3 registros ahí como para jugar. Creo que ya levantó mi aplicación. Listo, ya tengo mi aplicación levantada. Voy a regresar aquí a la parte de Postman. Y solo para verificar que siga corriendo bien mi método GET. No tengo ningún tema. El registro 1, el registro 2, el registro 3. Con sus correspondientes IDs, nombres y correos. Y dijimos, voy a duplicarla, que para pedirlos íbamos a entrar por post e íbamos a mandar en el cuerpo el nombre que yo quería buscar, y voy a tratar de buscar a Julián. Vamos a ver con qué nos encontramos. Y correcto, nada más nos estamos encontrando con que ya nos filtra el resultado de manera correcta. Ahora, esa es una de las cosas que más le hemos agradecido a Spring en los últimos años. Los queries a conveniencia, en algunos lados le llaman query DSL, en algunos otros lados le llaman JPA query. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta que está funcionando? Porque Spring aquí empieza a hacer gala de una de sus características más interesante, es que es la convención sobre la configuración. Esto es, si yo sigo la nomenclatura que me está diciendo Spring que siga, esto es, empieza con una palabra reservada, find. Después de ahí, dime qué quieres. ¿Quieres uno? ¿Quieres todos? ¿Quieres nada? ¿No quieres nada? ¿Y cómo es que los quieres? Y el nombre de las propiedades de cómo es que los vas a estar filtrando. En mi caso es un find all by name, pero bien pudiera ser después de ello un order by. Por ejemplo, un order by email ask. Entonces aquí yo voy a poner todos mis resultados filtrados por nombre y después de ello les va a aplicar un order by la propiedad email en orden ascendente. Siempre y cuando yo cumpla con la nomenclatura que me está diciendo Spring, no voy a tener que implementar queries, no voy a tener que implementar básicamente nada. Todo lo está haciendo por mí, lo cual es muy conveniente, pero también a su vez, pues hay muchas veces que no sé ni lo que está haciendo, ni cómo es que arma el query. Supongamos que tiene adentro a lo mejor 2 o 3 entidades anidadas, y pues a lo mejor yo quiero que lo haga por selects internos y que no lo haga por joins, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ahí ya tendría yo que meterme a configurar este proyecto o este query en particular, o bien hacerlo, por ejemplo, a través de un @query. Entonces, para todo hay maneras. Este query yo le puedo dar, por ejemplo, aquí value. Entonces, aquí puedo ponerle, no sé, from user entity where email, like, y me puedo explayar aquí con mi query. E incluso si yo lo quisiera hacer nativo, únicamente tengo que ponerle aquí native query es igual a true. Va a ir todo esto muy en función de cómo es que lo necesite, qué tan personalizable es que lo tenga yo. Pero si yo no necesito nada de esto, y únicamente necesito que me traiga mis usuarios filtrados por nombre, no necesito programar nada, únicamente configuro y ya tengo todo a mi disposición. Así de sencillo se ve, y realmente así de sencillo es. A esto es a lo que hemos llegado ya con las librerías de Spring, que nos hacen la vida muchísimo más sencilla. Este proyecto hace 10 años quizá nos hubiera llevado al menos unas 3 horas, y básicamente nada más estamos haciendo un hola mundo con accesos hacia datos. Tengo 2 preguntas aquí.
¿Se arma la consulta a partir de la cadena que compone el nombre del método? Sí. Hay ciertas palabras reservadas que ayudan a que Spring arme la consulta de manera, llamémosle, dinámica, entre comillas. Por ejemplo, aquí, si ustedes le dan control espacio, pueden filtrarse uno, muchos, distintos, los primeros, los últimos, etc. Todo esto viene en la hoja de la documentación de Spring, cuáles son las palabras reservadas que él espera y en qué orden las espera. No puedes poner un filtramelos todos en orden ascendiente y descendente, y después volverle a dar otro parámetro para que te haga un segundo filtrado. Tiene, pues, un, llamémosle, un cierto orden en el cual tienes que ir declarando tus accesores. Y preguntan, ¿por qué no fue necesario armar un objeto JSON como parámetro? Porque todo esto te lo hace de manera automática Spring, tanto para entradas como salidas. Si se fijan, tampoco declaramos que nos estuviera regresando un JSON object con la librería, a lo mejor de ORG JSON, o un JSON de la parte de la librería de JSON de Google. Únicamente nosotros declaramos que estamos regresando una lista de usuarios, y en este caso todo ese esa traducción la hace de forma automática. En el caso de este controller, si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, que en lugar de que fuera un campo, string, que fuera un objeto, entonces en el Postman sí tendríamos que hacer esa, ese formado del campo JSON. Perdón, le di en donde no era. Share screen. Share. Perdón. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, una nueva clase de Java, DTO filter, DTO, por ejemplo, se me ocurre, y que entonces este fuera private string name, private string email. Se me ocurre declarar ahorita muy rápidamente una clase muy sencilla que me va a servir como filtros. Voy a ponerle aquí en implement serializable para portarme bien. Aquí, por ejemplo, en este user controller, que en lugar de que me pida un string name, que me pida un filter DTO, filter DTO, y aquí este filter DTO.getName, que básicamente sería lo mismo, solo que le estoy agregando, en lugar de que aquí me mande un string, que me mande un filter DTO. Entonces ahí sí tendría que armar el JSON para pedir el recurso en el lado de Postman. En este caso, entonces, voy a meter aquí que es un JSON y que yo tengo que armar name va a ser igual a Julián, y el otro que dijimos que era email. Listo. Ya arrancó. Entonces ahora sí lo mando y el resultado pues debería de ser exactamente igual. Si mando aquí el mío, debería de cambiar obviamente el retorno. Entonces, dependiendo nosotros qué pidamos, va a ser la traducción en automático que se haga si es que es necesario. En el caso de objetos string, pues pasan planos. En el caso de clases Java, pasan ya en formato DTO de manera automática. Tenía por aquí otra pregunta. Si tuviéramos dos métodos del tipo get en el controller, ¿cómo diferenciaríamos la invocación de un método del otro? Ah, ok. Regresamos aquí al controller. Estoy aquí en el controller, perdón. Voy a definir, por ejemplo, en public list user entity find. Vamos a ponerle aquí find Julián. Bueno, me gustó el Julián Carax. Y aquí voy a regresar, por ejemplo, return user, return user repo.finalByName, y aquí le voy a mandar que me regrese a Julián. Listo. Ahora, por ejemplo, para responder a la pregunta, este getMapping se tendría que diferenciar de este otro, incluso en tiempo de compilación, no te va a permitir subir tu proyecto así. Vamos a tener que ponerle aquí que este en particular, bueno, de hecho esto lo podemos hacer incluso en el mismo getMapping, que este lo exponga a través de, por ejemplo,
digamos, el Julian, o el valor que tú quieras poner aquí. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a correr este proyecto, finish exit code, ok, entonces aquí veíamos que nos estaba trayendo todos los resultados y la otra petición de tipo get la iba a marcar por una diferencia en la URL de invocación. Entonces así puedes tener todos los que tú quieras. De hecho, esa, por ejemplo, me estaban preguntando, no, no es otra. Ok, ahorita seguimos con la parte de las preguntas, pero para terminar esta, tú lo puedes hacer con este get mapping. Puedes tener los que tú quieras, solo que tienen que ir diferenciados por nombre de salida. En este caso, ¿cómo los vas a invocar? ¿Por qué? Porque uno solo es el que puede ir amarrado, llamémosle, al root que tú estás invocando. Tanto un get mapping como un post mapping, como un put o como un delete. Si no tiene ninguna sobreescritura en la parte del value, se van a ir con esta invocación. Si tienen cualquier otro valor, pues este es el que van a tomar como por defecto. Puedes hacerlo con un get mapping o puedes hacerlo con un request mapping, solo especificando aquí que en el método sea, por ejemplo, un request method get, y en el valor, pues estás metiendo exactamente lo mismo, ¿no? Un Donald Julia. Esta línea y esta funcionan exactamente igual. Obviamente no al mismo tiempo, pero funcionan exactamente igual. Por ejemplo, me están preguntando también, al momento que se usa Spring Boot, se bloquean el manejo de excepciones, ¿cómo es posible la implementación de un Exception Controller? Como en cualquier otro handler de las excepciones de la parte de un Spring, no necesariamente Spring Boot funciona de manera distinta. También lo que puedes comenzar a utilizar aquí es y esto se utiliza mucho, que no regreses tal cual, llamémosle en crudo, tu objeto o tu lista de objetos, sino que lo envuelvas en un response entity. Y ahora sí, dentro de tu código, por ejemplo, pongas aquí el try, o posiblemente aquí tengas tu catch, a lo mejor un new exception o cualquier error, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tiene tu código. Y a lo mejor aquí vas a regresar un response entity punto ok y regresas aquí un user repo punto find all, ¿dónde estaba? Aquí está este find all. Y aquí en el, vamos a ponerle aquí un exception para que pueda compilar. Aquí a lo mejor tú vas a regresar un response entity error 500, por ejemplo. Va a ser igual a new response entity. Y aquí me va a pedir dos cosas. Me va a pedir, por ejemplo, qué es lo que vamos a mandar y cuál es el status que vamos a regresar. En este caso voy a regresar a lo mejor un nulo como el cuerpo. Y aquí yo le voy a mandar un internal server error, ¿no? A lo mejor como tipo alguna diferencia de la petición normal. Y ahora sí regreso return error 500. Y eso es lo que me puede dar la diferencia de cómo es que me está enviando la invocación y cómo es que yo estoy manejando las excepciones o los errores ya a lo mejor en alguna otra capa de integración. Puede ser mi front, que puede ser un Angular, lo que sea. Normalmente tratamos de inculcar en nuestros cursos que sí se traten de manera sutil las diferencias en cuanto a todo el abanico de posibilidades que te abre el estar trabajando con APIs REST. No es lo mismo regresar un 200 que regresar un 201, que es un created. No es lo mismo a lo mejor regresar que un 400, que es un error muy genérico de parte de quien le está invocando, a regresar quizá un 401 de un 403, que uno es por permisos y otro es por credenciales. Entonces sí va a depender mucho ahí de qué es lo que tú quieras regresar.
Pero pues, bueno, pasa como todo. Me ha tocado ver muchos APIs que regresan siempre puros 200 y en algún campo regresan el estatus, regresan un estatus, perdón, de si salió bien, si salió mal y qué error, en caso de que haya habido, les haya marcado. Depende mucho de cómo es que quieran realizar esa implementación y de las capacidades de su cliente. Hay veces que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy, muy real, si tú modelas un método como un arroba delete, por ejemplo, un delete mapping, tú puedes pedir que te manden en el cuerpo un objeto tipo JSON, el que tú quieras. Pero, no sé React, no he tenido la oportunidad de hacerlo con React, pero no he podido hacerlo de manera correcta con Angular. Angular tiene muchos problemas para mandar cuerpo en las peticiones de tipo delete. Entonces, pues va a depender mucho de las capacidades de tu cliente. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Eso solo funciona con anotación REST controller o también con controller? ¿Cuáles son las diferencias? Ok, ahí déjame regresar un poco en la historia. Hace unos, que era como 2015 más o menos, que salió la versión de Spring 4.3 o 4.5. Antes de la versión 4 de Spring no teníamos REST controller, únicamente teníamos arroba controller. Pero pues, empezó a poner de moda la parte de REST y empezó a ser mucho más sencillo anotarlo todo con REST controller porque pues eso era lo que hacíamos. Pero si tú únicamente tienes a tu disposición este controller, tendrías entonces que poner para este tipo de tus métodos arroba response body. No recuerdo cómo se anota aquí, tienes que marcar para cada uno de tus métodos que te va a regresar una respuesta en formato tipo JSON y que tu entrada es de tipo JSON. Esa es la principal diferencia entre el REST controller y el controller. El controller te puede servir para... el controller te puede servir para... cualquier tipo de trabajo con Spring Web MVC. También te puede servir como un controlador REST, pero tendrías tú que especializar o marcar que tanto tus entradas como tus salidas hacia esos métodos son en formato JSON, tanto entrada como salida. Esa es la única diferencia, que el REST controller pues, te lo hace mucho más sencillo. Ya no tienes que estar ahí poniendo que tu método regresa o produce formato tipo JSON. Y si no mal recuerdo, antes de pasar a la siguiente pregunta, es con un request mapping. Y podemos tener aquí consumes. Ajá, consumes. Y aquí, por ejemplo, tendrás que poner application JSON produces. Tendrás que poner aquí también application JSON. Y básicamente sí, con cada uno de tus métodos. Entonces, básicamente puedes hacer lo mismo, pero más fácil con el REST controller. Nos preguntan también que si para el método find by name se puede recibir una lista de filter de TO. Sí, no tendríamos ningún problema en recibir una lista. Y únicamente de este lado, por ejemplo, en el Postman, cuando nosotros estemos modelando, pues, entonces en ese caso únicamente mandamos un arreglo de nuestros objetos y pues seguramente seguirían algo así. Quitamos la coma del segundo y listo. No tenemos ningún problema en recibir arreglos, en recibir objetos de tipo interno. Hay veces que requerimos recibir objetos medianamente complejos o muy complejos, si quieren verlo ustedes, en donde tienen clases internas, clases anidadas y todo eso. Las librerías de Spring, en específico Jackson, lo hace de manera automática. No te tienes que preocupar por nada. Y si a eso tú le sumas que puedes configurar la autodocumentación de tus endpoints con Swagger, que eso también lo vemos nosotros en los cursos, pues incluso pues ya ni te preocupas por documentarlo. Entonces, regresando a esta parte del hands-on, ya para ir terminando ciertos puntos, vimos que no necesitamos mayor... en realidad, mucho expertise, mucha técnica, todo esto lo vamos a ir adquiriendo con el paso del tiempo, pero podemos comenzar a utilizar los beneficios
de un framework tan monstruoso como Spring por unas aplicaciones muy sencillas que las vamos a ir aumentando de complejidad gradualmente. Necesitamos acostumbrarnos un poco a programar de acuerdo a la manera que Spring nos sugiere, pero pues, bueno, todo eso los vamos a tratar de ir llevando de la mano y de conseguirles ejemplos tal cual que estén enfocados a, sobre todo a las necesidades que marca hoy el mercado. Por eso estamos hablando un poco de que se acostumbren a programar en YAML, de que lo empujen un poco más hacia Continuous Integration, hacia Delivery, hacia Containers. Aunque fueron 30 segundos, respondimos por ahí un poquito de si es que nos conviene Containers para una cosa, si es que nos conviene a la mejor base de datos para otra. Entonces, pues bueno, todo eso es lo que nosotros tratamos de impulsar y pues bueno, lo que nosotros vamos a y estamos buscando con esto es que ustedes puedan iniciar en el uso de Spring Framework con la mayor facilidad posible sin que se puedan perder tanto en este mundo, porque está muy, muy enorme en realidad el mundo o el ecosistema en la parte de Spring. Pasando ya, buscando un poco finalizar la parte práctica teórica para dejar el paso a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este pequeño ejemplo? Este cuadrito azul, este users, que los encontramos por, filtrando por todos, filtrando por nombre, hacia una base de datos, en nuestro caso fue MySQL, pero pues bien, buscándolo ya acomodado en una arquitectura de microservicios, buscamos nosotros que se componga con todos estos módulos y con todas estas otras características adicionales. Pasando aquí por una barrera de tokens, una barrera de autenticación, la parte de API Gateway, un balanceador de cargas interno, la parte de autorizaciones vía OAuth, configuraciones, monitores, circuit breaker o un Hystrix también, y pues bueno, un largo, etcétera. Esto es hacia donde estamos empujando hoy en día nuestras aplicaciones y pues bueno, queremos que ustedes se lleven esa parte. Para los que tenían Spring Tool Suite, seguramente fueron haciéndolo a través de estas pantallas. Este es el Spring Starter Project, que fue lo que fuimos viendo. Aquí son los controles que tienen, precisamente para la parte de ir filtrando las dependencias, la parte de web, la parte de JPA, la parte de Lombok, la aplicación con el arroba Spring Boot Application, el AutoWire para la parte de nuestro repositorio, el Get Mapping, que es exactamente igual a nuestro Request Mapping, nuestro REST Controller, y pues básicamente eso es lo que tenemos. Ahora, ya para pasar a la parte de preguntas y respuestas, únicamente me gustaría hacerles el comentario de que presente, pasado y futuro de la parte de Java, al menos en los últimos 10 años y seguramente en los siguientes 10, va muy de la mano con Spring. Ha sido un muy fuerte competidor, una opinión muy fuerte dentro del camino que ha tomado la parte de Java. Si tienen quizá un poquito de tiempo en la parte de Java, es relativamente nueva la anotación de arroba inject, que antes no existía. Esa Java Specification Request, en específico esta que es la 330, se le dio como tarea a Oracle después de que todo el mundo estábamos acostumbrados a ponerle arroba autowire a nuestras dependencias y nos olvidábamos. Esa es una de las primeros de las primeras torcidas de brazo que le dio Spring a Oracle para que pues bueno fuera tomando el camino. Entonces nos hemos ido dando cuenta de que Spring marca tendencia y tiempo después Oracle, bueno ahora Yakarta, lo hace de manera oficial y a través, digámoslo, de APIs con soporte empresarial. Pero si ustedes tienen tiempo también en la parte de Spring Cloud, este es un muy buen ejercicio, un muy buen ejemplo de cómo es que se vislumbra el futuro después de Netflix con la parte de Spring. Aquí pueden buscarlo, es un artículo abierto, es bastante interesante. Es de la gente de unos desarrolladores que precisamente trabajan en el core de Netflix, que todos sus proyectos hoy en día están con Spring Boot, pero Spring Boot no nada más toma las librerías de Netflix, sino que está desarrollando su propio core de librerías para poderlas entregar como open source. Entonces no es nada más Eureka, no es nada más Hystrix, sino es que ya Spring por sí solo tiene pues otros servicios adicionales que a la larga pues, nos van a ofertar valores adicionales.
Entonces, ahora sí, tenemos tiempo para pasar a dudas y respuestas. Veo que ya están poniendo algunas aquí en el chat. ¿Qué tanta oferta laboral hay actualmente sobre Spring Boot? Cada vez más, en realidad. Por ponerte un ejemplo, de 10 ofertas de Java, es unas 7 u 8 son con Spring, y de esas 8, a lo mejor 5 son con Spring Boot. En cuanto a cuestiones salariales, yo les recomendaría, no sé si alguien le ha echado un ojo a la encuesta nacional de sueldos y salarios de Software Guru, hace como 3 semanas salió la de este año. Entonces ahí se pueden dar una idea más o menos en cuanto anda un perfil con Java más Spring, con, digamos, 3 años de experiencia. Pero sí, sí hay mucha oferta en Spring Boot y la va a haber mucho más. Cada vez estamos enfrentándonos a arquitecturas de microservicios muy rápidas, cambiantes. Cada vez todo el mundo quiere hacer APIs y hacerlos baratos, rápidos y con la menor cantidad de gente posibles. Han visto muchas ofertas de Spring Boot con Angular. Sí, es correcto. Por eso es que la gente aquí de Tengurus diseñó específicamente una carrera de Java Full Stack. La mayoría de los perfiles sí son muy especializados y pueden trabajar completamente de manera autónoma, digamos en el back, en Spring, en este caso con Spring Boot, pero suelen ser un poco más buscados los perfiles de Full Stack, que te pueden desarrollar tanto back como front. ¿Cómo se metería Angular? Angular normalmente lo construyes a partir de ya de tus, digamos, entradas y salidas de lo que estás regresando en tus APIs. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a abrir nada más de momento mi WebStorm. Y ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar pues muy rápido cómo es que estoy integrando, por ejemplo, un proyecto. Y en lo que abre mi proyecto de Angular para mostrarles cómo lo integro con un API de Spring Boot, voy a responder la siguiente. ¿Por qué aprender Spring cuando puedes solo aprender Spring Boot? Fíjate que es una muy excelente pregunta, Mauricio. Nos ha tocado muchas veces, y digo, al final es parte de nuestro trabajo, el ayudar a la gente que se empieza a meter al mundo de Spring Boot, pero que quizás no le dieron a lo mejor ciertas bases del core de Spring. Y es ahí muchas veces cuando vienen unos problemas interesantes, porque asumen muchas veces que Spring Boot va a hacer todo, o están acostumbrados quizá a que lo hagan todo, y no podemos configurar ciertas cosas, a lo mejor como el manejo de transacciones, quizá como el manejo a lo mejor con librerías de uso externo. Así es que, por ejemplo, tuviéramos la necesidad de a meter una aplicación Spring Web MVC y que conviva quizá con unos módulos de Hibernate de alguna versión que no esté soportada para esta versión de Spring Boot en particular, ahí es cuando viene precisamente ese punto interesante de la convivencia entre diferentes versiones de Spring. Y también, pues bueno, sobre todo para que podamos ver nosotros en qué casos nos conviene meter Spring y en qué casos nos conviene meter Spring Boot. Una de las principales peleas que yo siempre tengo, bueno, discusiones que siempre tengo con algunos colegas desarrolladores es: Spring Boot no es la panacea, no es para todos los casos de uso, y esa es una de las respuestas adicionales. Si tú tienes un proyecto, supongamos que vas a hacer una migración de datos, que ni siquiera requieres un ETL, que lo quieres hacer rápido, sencillo y con Spring, pues a lo mejor no necesitas Spring Boot, necesitas Spring para hacer tu aplicación rápida, ligerita, y no cargar todas las librerías adicionales que te mete Spring Boot. ¿Por qué menciono esto? Voy a abrir rápidamente mi línea de comandos. Y, por ejemplo, este que fue el ejemplo que hicimos, me pesa 38 megas. Quizá para muchos no sea un impedimento, pero generalmente cuando tienes una aplicación, digámosle, un poco más completa, que no sea nada más ir a la base de datos, regresar y exponer, sino que haga cierta lógica de negocio y tal, te llega a pesar seguramente más de 100, 150 megas, y el consumo de memoria
suele estar entre los 600 y 800 megas, que a lo mejor para muchas aplicaciones no es importante, porque pues al final del día es menos de un giga, pero a lo mejor en aplicaciones quizá en donde nada más tienen que hacer ciertos procesos de ETL, a lo mejor con máquinas con un poco menos de recursos, cada mega que utilizan es importante. Para ello se recomienda utilizar aplicaciones Spring más no Spring Boot. Esa es como, como la respuesta quizá ya un poco más compleja. Y, por ejemplo, para corresponder a la otra, digamos, a la otra pregunta que tenemos por ahí, ¿cómo es que nosotros ingresamos Angular en todo esto? Pues, bueno, Angular normalmente lo ocupamos únicamente para definir el front y todo lo que nosotros hacemos es services, es definir quizás servicios que vayan, me hagan las peticiones hacia mi backend. Mi backend ya sabrá qué reglas de negocio aplica. Para mí únicamente es necesario, pues en este momento quizá ya modelarlas en el front, darles unos colores bonitos, a lo mejor hacer las peticiones hacia atrás, meterlas quizá en sincronía, quizá a lo mejor meterlas con las conexiones hacia otros servicios y demás. Ya no necesariamente sobre una aplicación tengo que estar haciendo estas dos interacciones. Y sobre todo, ¿qué me permite poder poner como tierra de por medio? Que mi aplicación front no necesariamente sepa que mi aplicación back es Spring y viceversa. Si yo aquí el día de mañana quiero cambiar Angular por React, pues no tengo ningún problema. Las firmas van a ser exactamente lo mismo, las peticiones get, post, put y demás van a ser exactamente las mismas, solo me va a cambiar el front. Y pues eso hablando únicamente de aplicaciones web. Para mí va a ser mucho más sencillo hacer aplicaciones nativas, por ejemplo Android o iOS, que consuman este mismo API. Profesor, sí. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, hablando de ingeniería inversa, por ejemplo, en Java se puede descompilar los archivos y de ahí ver el código. En este caso, por ejemplo, en el proyecto que tenía anteriormente era .yml, donde puso los datos para la base de datos. Sí. Eso queda guardado, me imagino, en el .jar o... ¿Tiene algún método de seguridad de Spring para evitar que esas personas que hagan ingeniería inversa vean esos datos? Sí hay modos de ingeniería inversa, pero no suelen usarse nada más esos modos. Déjame como organizar la respuesta. Hay librerías, por ejemplo, que lo que hacen es lo siguiente. No recuerdo ahorita el nombre de la librería, pero ya tiene mucho tiempo en el mercado. Lo que hacen es, por ejemplo, lo siguiente. Cypher. Y meten aquí tu cadena. Y necesitarías la llave privada para desencriptar esta cadena. YASIPT. Les voy a poner aquí en el chat. YASIPT. Según yo es con Y, no recuerdo si es con Y latina, pero hay muchas librerías que hacen eso. Necesitas la llave privada o en su defecto la variable de ambiente para descifrar estos datos. Pero lo que en realidad se suele hacer es dejar aquí datos dummy. Normalmente dejas aquí tus datos dummy porque si no tienes data compliance no compila. Dejas aquí tus datos dummy. Voy a ponerle aquí otro dato dummy en particular. Que este sí se quede. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos datos se los mandas en vivo hasta que tú lo vas a levantar o se los mandas a lo mejor a que se los pidan a un configuration server en la parte de ambiente de microservicios. ¿Cómo se los mandas cuando va a levantar? Mediante línea de comando. Tú puedes hacer un java-jar tu aplicación y si tú le mandas cualquier parámetro, por ejemplo, --, spring.datasource. Username igual a otro user, este es el que va a tomar con jerarquía sobre el que tú tienes en el YAML, de modo que puedes tener tu YAML siempre con valores dummy y hasta que tú no lo vayas a levantar, realmente lo mandas en línea de comando o se lo seteas en variables de ambiente. Eso es casi siempre lo que ocurre, que lo setean o en variables o en línea de comando y después limpian las variables de ambiente o limpian la línea de comando, que suele ser casi siempre lo primero.
seteas tus, tus variables con un así, set spring, según yo es con guiones bajos, spring, que es data source. Username igual a root y ya después levantas tu aplicación y ya le das un unset. Normalmente eso es lo que se suele como realizar para que no te metan gol, porque no, aunque se lleven el jar, pues no se llevan nada de lo que realmente usas. Ah, ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora, ¿cómo se publicaría el frontend con Angular? El frontend con Angular lo vas a publicar en cualquier servidor de web. Normalmente lo que utilizamos es que tu aplicación Spring Boot la montes ya sea sobre su mismo servidor embebido que tiene de Tomcat, y tu aplicación en Angular la montes sobre cualquier se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Perdón, por aquí tengo, sobre cualquier Nginx. Lo puedes montar sobre cualquier Nginx, y en caso de que tengas a lo mejor puros servidores Java, pues únicamente copies lo que tiene tu carpeta de dist. No lo tengo aquí compilado. Ah, sí. Únicamente copies lo que tenga tu carpeta de dist a una aplicación o algún otro servidor de aplicaciones. Y hay como ciertas directivas y buenas prácticas. Pero lo que normalmente ocurre es que lo tengas en espacios separados. Me acabo de dar cuenta de que les envié el nombre de Yasip, pero en otro chat. Yasip, por si alguien ocupa. Entonces, estamos hablando de que tienes tu aplicación en back, exponiendo por un puerto, tienes tu aplicación en front, exponiendo por otro puerto, y probablemente tengas en el medio alguna aplicación que haga de contención de barrera entre los dos. ¿Para qué? Pues para que nadie a lo mejor esté sniffeando qué peticiones estás tirando hacia qué URL y quiere enviar esas peticiones sin un token correspondiente. La práctica, incluso anteriormente cuando teníamos AngularJS, de meter el front y el back en una misma aplicación Spring Boot, pero como ya casi nadie utiliza AngularJS, se suelen enviar en aplicaciones separadas. Preguntan, ¿se pueden generar archivos CR para desplegar? Sí, sí se pueden generar, pero básicamente son archivos CR de cascarón, les llamamos. Lo único que va a contener tu EAR es el application XML. Bueno, el descriptor de tu aplicativo, de tu EAR, apuntando únicamente hacia un WAR y seguramente sin módulos, EJBs. Hay muchos, se me ocurren ahorita bancos que me pedían eso hace muchos años, porque para ellos era sí o sí desplegar en formato EAR, no te admitían formatos WAR. Entonces lo que hacíamos era generar EARs vacíos como de un puro modelo de cascarón y, pues bueno, pegar ahí dentro los WARs. En ese entonces era a través de Rational. Seguramente hoy ya hay ciertos arquetipos que nos van a permitir tomar nuestro proyecto Spring Boot y generar un EAR dependiendo del application server. Aunque en teoría todos ya son iguales, siempre tenemos que poner ahí el XML de nuestro vendor. En el caso de Red Hat, en el caso de IBM o en el caso de Oracle. Pero la respuesta es sí, sí se pueden generar archivos EAR para despliegue. Me pasé esa pregunta. Preguntan si Spring Boot tiene alguna competencia. Sí. No le pisa mucho los pies. En realidad sí viene muy lejos. Pero hay gente que quizá no está tan conforme con las decisiones que Spring toma por ellos. O simple y sencillamente quieren ocupar otra versión, por ejemplo, de tu serializador JSON. Y para eso está Drop Wizard. Me voy a ponerla aquí en San Google, para que ustedes puedan ver la web. Drop Wizard. De hecho, hay muchos artículos. Drop Wizard versus Spring Boot. Y Drop Wizard hace exactamente lo mismo que Spring Boot, solo que con otras librerías, con otras inyecciones.
Aquí, por ejemplo, tiene más integración con Scala. Aquí tiene Hibernate como proveedor, no como implementador. Entonces, pues sí, sí tiene algunas otras características, pero esta es su principal competencia, DropWizard. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que quieran comentar? Socket IO, sí, sí la he escuchado un poco. Incluso hay gente que también empieza a declinarse un poco más por BERT. No estoy seguro si se pronuncia BERT o BERT-X. También esa es otra librería que utiliza pues, un modelo de paradigma muy, muy similar. Eso queda, yo sí, sí lo he escuchado, pero no es igual que Spring. Tiene un manejo de dependencias, es un poquito diferente. Es un poco más bien como, según es como Quarks. También Quarks. O es Quarkus. Ajá. Quarkus junto con Socket.io, por ejemplo, es dependiendo de la marca, es el target. Entonces, esta está más enfocada hacia los servicios cloud ready. Y según yo, Socket.io está enfocada más hacia los servicios web ready. Ok, entonces vamos a pasar a ya una de las últimas partes. ¿Estás por ahí, Luz? Sí, hola, buenas noches, chicos. Mi nombre es Luz Vázquez. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escuchamos, Luz. Sí. Ok, chicos, pues bueno, antes que nada agradecerles su asistencia a este evento. Como bien saben, por lo regular cada miércoles tenemos un evento diferente en cuanto a los Guru Day que estamos trabajando. Esto con el fin de que ustedes conozcan un poco, como bien lo comentaba Jorge, algún tema en específico o algún tema importante que vemos durante nuestro curso de Spring Frameworks. Ajá, lo que comentaba aquí Jorge, tenemos un próximo curso a iniciar para el día 29 de agosto de Spring Frameworks. En específico, tenemos más cursos sobre Java, como lo que es microservicios, como lo que es frameworks Java empresariales, algunos otros que ya les había comentado Jorge. Y pues al finalizar el Guru Day o el día de mañana, en el transcurso del día, se les estará enviando el código que generó el instructor Jorge. Y a su vez alguna beca promocional para alguno de nuestros cursos, ya sea que se interesen por tener este curso de Spring, o tenemos un próximo para las personas que todavía no conocen Java o no manejan Java. Vamos a tener una carrera que bien indicó Jorge, se llama carrera Java Full Stack, en donde vamos a impartir lo que es Java desde cero para las personas que no conocen Java. Y posteriormente viene la parte de un bootcamp con Spring para poder implementarlo sobre un frontend con Angular. Ajá, son los tres cursos principales que lleva la carrera. Y iniciamos ese el lunes 24 de agosto en modalidad de lunes a jueves de 7 a 9 de la noche. Y el de Spring Frameworks para el día 29 de agosto en modalidad sabatina de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es decir, también aquí veo que está por ahí Sara, una chica que nos ha acompañado en bastantes Guru Dates. Ella, por ejemplo, ya tiene manejo de Java y lo quisimos cambiar de su carrera, porque contrató la carrera, lo que hicimos fue cambiar su curso de Java por el de Spring sabatino. Entonces ella va a estar incorporándose en Spring y posteriormente en el de Bootcamp. Entonces para las personas que igual les interese y ya tienen conocimientos de Java, igual podemos hacer ese cambio de curso con ustedes. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de algún curso. Sí, por ejemplo, de los precios en la página web, ¿verdad? Sí, de hecho, si gustas, en cuanto te enviemos el código con las becas que se van a estar otorgando, ahí mismo te enviamos el temario y los costos, dependiendo si quieres Spring o si quieres la carrera o qué curso es el que estás buscando en específico. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias a ti. ¿No van a abrir futuramente sobre Spring otro curso en algún otro horario? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tomo inglés en una escuela y precisamente es de 9 a 2 todos los sábados. Entonces,
como que sí me chocaría en ese lado. Ok, sí, mira, te comento, tenemos horario de lunes a jueves de 7 a 9 de la noche y eso está aproximadamente a mediados de octubre. Los cursos se abren aproximadamente de 3 a 4 meses. Ahorita viene el sabatino, luego viene el de lunes a jueves y también tenemos dominical de 9 a 2 de la tarde. Ajá, pero sí, te envío la información y te envío las próximas fechas que tengamos en, de lunes a jueves o dominicales en el caso que tú no puedes sabatino. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Y veo por aquí un comentario de Ricardo, me gustaría información de los cursos y de la carrera. Claro, Ricardo, en el transcurso de hoy o mañana más tardar, estaremos enviándote la información. Otra pregunta. Dime. ¿En algún futuro, o no sé si ya tengan implementado algún curso sobre Dart y Flutter para diseño móvil? Sí, tenemos un curso actualmente de Flutter. Tenemos Xamarin, Android, iOS, pero Flutter, de hecho está por iniciar, me parece, en octubre. Igual te mando la información. De hecho, ahorita lo está poniendo la página de nosotros, tedgurus.net, ahí pueden encontrar más de 80 cursos que tenemos. Y de igual forma, la beca que les vamos a estar otorgando por haber asistido a este Guru Day, la pueden ocupar para Spring, o para la carrera, o para cualquier otro curso que sea de su interés. En este caso, que el tuyo es en Mobile. Okay. Muchas gracias. Uh-huh. Una pregunta. Sí, dime. Esa beca que dice, que ¿también aplica para los bootcamps? Sí, aplica para bootcamp, carreras, diplomados o cursos individuales. Para cualquiera de nuestros cursos que estén en la página, puedes aplicar la beca. Ajá, ahorita a lo mejor te vamos a enviar la beca refiriéndonos al curso de la carrera o el curso de Spring, pero puedes ocupar esa beca para cualquier otro curso. Ok. Uh-huh. Flutter, ¿habrá un Guru Day? Sí, de hecho, previos a los inicios que tengamos de Flutter, vamos a implementar lo que es este Guru Day. Es decir, a lo mejor en septiembre iniciamos con alguno de... En septiembre va a haber uno de Java certificado para los que les interese, para que estén pendientes ahí de nuestros eventos. Va a haber uno sobre PHP y me parece que va a haber uno sobre Amazon Web Service. Entonces, de igual forma, estén al pendiente de la página para que logren registrarse y puedan asistir. Por lo regular, los eventos son cada miércoles. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿Los cursos tienen alguna, pues, como validez oficial curricular? Sí, mira, nuestros cursos están registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por lo cual tienen valor curricular. Al final de cada curso se les entrega un diploma, en este caso digital, por el momento de la pandemia que estamos trabajando en vivo en línea, pero cuando los cursos son presenciales, se entregan de forma física. Ok, perfecto. Las carreras... Ajá, dime. Te quería decir que si en vez del curso de Spring me podrías mandar información también de la carrera completa. Nada más que haciendo el cambio que comentabas, porque sí, yo ya conozco más o menos Java. Sí, Carlos, no tendremos ningún problema. De hecho, ya anoto tu nombre y en específico te mando la carrera y ya nada más nos ponemos o mencionas que quieres hacer cambio de Java por Spring y no tendríamos ningún problema. Ok, gracias. Uh-huh. Y las carreras duran aproximadamente 4 a 6 meses, esto dependiendo los descansos que se dan entre cada carrera. Y los diplomados es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un diplomado y una carrera? La carrera va más orientada, bien lo comenta Jorge, a enfocarte al mundo laboral. A lo mejor te hace curvas de aprendizaje más cortas y además te da una asesoría de 9 horas grupal para implementar un proyecto. Ajá. Un diplomado es más específico sobre algún tema, por ejemplo, Java, es Java desde cero, Spring Framework, que te maneja todo el core de Spring, y Frameworks Java. Entonces, como que va más a pasito, no lo que está pidiendo actualmente la industria. Obviamente, el diplomado también es parte de lo que pide la industria, pero con una curva de aprendizaje más larga. Que al final, pues, bueno, los dos van encaminados, ¿no? A lo mejor haces una curva de aprendizaje más corta, pero al final, como bien dice Jorge, al rato vas a tener que actualizarte con Spring o con algún framework como Hibernate o dependiendo lo que te esté demandando el mercado.
O sea, en una carrera uno ya hace un proyecto, ¿es lo que estás diciendo? Sí, es correcto, Mauricio, ya es un proyecto en específico, van a trabajar a partir de, después del de Java, en lo que es en el caso de la carrera Java Full Stack, van a iniciar con Spring Boot y van a hacer el backend de la aplicación que va o del proyecto que vas a realizar con Angular cuando se implemente el curso de Angular, y al final de eso, tú te van a dar tiempo de que tú hagas un proyecto y que se brinden asesorías de 9 horas para revisar el proyecto que tú estás que tú estás desarrollando con cualquier duda en específico. Ok, muy bien. Y en este caso, por ejemplo, ¿el proyecto sería de uno que nosotros queramos hacer o en que el profesor nos deje? El proyecto que llevan durante el curso sí es en específico, es un solo proyecto, y a lo mejor el proyecto en donde ya te van a implementar las 9 horas de asesoría, ya sea que lo armen de manera grupal o con un fin en específico, es decir, a lo mejor tú dices, ah, yo quiero un proyecto de esta forma, con estos requerimientos, y quizá tú lo empiezas a implementar y ya nada más nosotros vamos a ayudándote a cosas puntuales que te hacen falta durante tu proyecto. Ah, ok. No sé si tengan alguna otra duda. Ah, me parece que sería todo, Jorge. Si igual cerramos. Ok, ya. Sí, ya volví a habilitar mi audio, sí. Entonces, esto, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron atendiendo el día de hoy. Agradecemos mucho su tiempo. Voy a poner otra vez la línea de contacto de Luz. Aquí están nuestro correo, los teléfonos en donde también pueden pedir cualquier informe, la parte de nuestra página web. Y pues bueno, deseándoles que sigan cuidándose, que sigan atendiendo los Guru Days. Muchas gracias a todos. Y pues creo que nada más, Luz. Perfecto, Jorge. Bueno, chicos, les agradecemos todo y nos vemos en el próximo Guru Day. Estén al pendiente de nuestras redes sociales y además suscríbanse al canal de YouTube de nosotros, donde va a aparecer el video de este Guru Day para que puedan consultarlo. A lo mejor ahora que ya descarguen su práctica y puedan consultarlo con alguna situación que les haya marcado y puedan corroborar video contra lo que se les va a enviar. Sí, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Audio Jungle.